Listo. Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que se escuche bien, la verdad, espero que se escuche bien. Vamos a revisar que todo esté en perfecto orden y balance, como debe de ser. Creo que sí, ¿cómo están todos? Juan Nat, Wicca, un saludo a Sir Baki, bienvenido. Aarón, ¿cómo estás? El Tlacuache 69, ¿qué tal? Curibo nivel 7, ¿cómo estás, manito? Cervantes, Beltrán, Rubén. Rubén, ¿cómo estás, Rubén? Vladimir, ¿cómo estás? María Jesús, ¿cómo estás? Un saludo hasta España. ¡Wow! Que eso es desvelarse. Nino Rojo, ¿cómo estás? Dice, al un millón, al millón. Dice, se escucha joya, dice Cervantes. Me parece muy bien. ¿Cuándo te das cuenta de que ya es el color base? O sea, de que no tiene más opacidad. Híjole. Pues, sobre todo, es más, ahorita lo probamos. Ahorita lo revisamos, ¿va? De cómo es un color base, ¿vale? Pero básicamente es el color que alcanza, que se vea parejo cuando veas una gota de pintura seca contra este pintado, ¿no? Es decir, es diferente cómo se ve la intensidad de un color ya seco que fresco. Entonces, una vez que estén secos ambos, es decir, una gota de pintura, mucha pintura acumulada, puedes ponerle una gotita en la puntita de tu gotero a tu pintura. Tiene que ser igual la intensidad y el tono uno que del otro, ¿no? Eso es quiere decir que ya cubrió todo lo que podía cubrir. Lido Palmieri, ¿cómo estás? Luis Reyes, de Canahuil. ¿Cómo estás, de Canahuil? Buenas noches. Buenas noches a Will 8026. Un saludo a Will aquí en Instagram. Y nada, bienvenidos. Gamer, ¿cómo estás? Vamos a ver que toque muy bien. Me parece que sí. Ya está entrando la raza. Me da mucho gusto. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Espero que estén requete bien. Orlando Cruz, ¿cómo estás? Petrus, ¿cómo estás? Hoy toca usar solo tamilla, ya que no. No, no, no. Ya. Ya pasamos la etapa tamilla. Hoy vamos a pintar a Lord Farquaad. No, Lord de Samwell. Que es un ferret, ¿vale? Entonces vamos a pintar la capa en rojo. Vamos a pintar el acero. Creo que vamos a pintar algo de oro. Va a estar interesante. Tiene que ir el mismo tenor de los ratoncitos porque es su capitán, ¿no? Tienen que estar igual de uniformados, pienso yo. Entonces vamos a hacer varios pliegues de capas y vamos a hacer varias texturas, ¿va? Sobre todo para eliminar estas rayas de impresión. Que ya estuve rellenando, pero bueno, no se pudieron quitar por completo, ¿vale? Perfecto, dice. La tengo en la cámara UV. Yo aquí a la orden desde el trabajo. Oye, muchas gracias, Tacuache. Qué bueno que estás por aquí, los ratoncitos están geniales, es correcto. ¿Se escucha bien o le subo un poquito al micro? Ustedes díganme. Mientras va llegando la gente, vamos a poner el soundtrack oficial de esta transmisión. Vean nada más esto. O sea, más latino no se puede, ¿vale? Vean esta joya. Ya saben cómo es TikTok, ¿no? Que ves algo que te gusta y te empieza a atiburrar de cosas, ¿no? Bueno, ves algo que te da risa, como la canción que pusimos y vean. Saludos hasta Perú, a Paul. Es el intro, es el intro. ¿No? Entrando en materia. Ahí lo tienen. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Qué bello Latinoamérica, ¿no? Déjenme acomodo nada más el tema del audio. Ahí debe estar la puerta de eliminación de ruido. Perfecto. Se ya firmaron la petición, ¿no? Hola a todos, mandé un mensaje por Insta para la impresión de unos modelos, súper. Lo platicamos. Y entonces él sintió el verdadero cumbión, ¿no? Perfecto, qué bueno que están aquí. Pues bien, vamos a ponernos a pintar. ¿Qué más hicimos? Miren, terminé la ratilla, a ver qué les parece. Se supone que sea bastante perturbadora, ¿no? Bueno, esta es la ratilla, bastante sucia, es un necromancer, ¿vale? Y aquí tiene su cráneo de cuervo mutante gigante.
Se supone que la cola está así como muy decaída, ¿no? Porque es un necromancer que se viste de huesos. ¿Ustedes qué opinan? Da miedo. Es la idea, que sea la contraparte de las ratitas, ¿no? Es la del mal, ¿no? Es el necromancer del mal. Hola, Jupiter Monkey, ¿cómo estás? Robert Avendano, ¿cómo estás? Un saludo. Sí, ¿no? ¿Sí está perturbador? ¿Es acaso esto perturbador? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí cumple su cometido de verse muy sucia y muy diabólica, ¿no? Pero hoy vamos a pintar todo lo contrario. Y vamos a asegurarnos de pintar a este señor, empezando por la capa, porque aparte de que es un elemento focal, la verdad, siempre que sea posible poder limpiar, arreglar problemillas, ver cuestiones con aerógrafo, hay que hacerlo. Entonces, si yo tengo que elegir con qué empezar de esta figura, va a ser con la capa y ya después haré el metal, ¿vale? Y al final la cabecilla, ¿vale? Siempre es seguir un orden lógico que nos permita facilitarnos el trabajo, ¿no? De eso se trata, tal cual. Dice, los ojos de la rata, ¿cómo los hice? Mira, para esta, Nino, primero le puse blanco, obviamente, ¿no? Su blanquito, tanto afuera del ojo como adentro del ojo. Después lo que utilicé fue un poquito de este verde lima de Scale Artist, ¿va? Que, no he puesto el mensaje de Red Queen, donde van a poder comprar todas sus Scale Artist aquí en México. Se me olvida, a ver. Aquí es el mensaje, vamos a fijar el código de afiliado. Está fijado aquí arriba. Y los que están fuera de México, ahí está el código también, de Scale 75, para que lo pidan. Un 15% de descuento desde España. Pero bueno, usé esta, ¿vale? Y le di una capa a todo. Y después lo que hice fue que volví a pintar en blanco el ojo y le di una capa de el amarillo flúor, no, el verde flúor, perdón. Que por aquí lo debo tener, exacto, este. Este es el que usé, ¿vale? Entonces por eso tiene entre amarillo y tiene verde flúor. Y al final le puse un punto blanco en medio para que se vea muy brillante. Entonces tiene este verde que es muy brillante. Y este verde flúor, bueno, neón, ¿vale? Y con eso fue que hice el ojito. Quedó bien, ¿no? Te golpea la retina. Lido Palmieri, ¿cómo estás? Amo de Tar, ¿cómo estás? Ya se perdieron el tremendo intro de Dragon Ball. Pero bueno, ya habrá oportunidad. Ya habrá oportunidad después. Ayer pedí escala 75, el timing no anda al 100. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Y para la cola utilicé piel pálida y utilicé el Burgundy Wine Red, que me gusta mucho. Igual de scale, está muy bueno, está muy, muy potente. Muchísimas gracias, señor Don Overlord, por ese bonito raid. ¿Cómo están todos? Luego me siento mal de que esté el Overlord en vivo y yo abrir stream. Pero bueno, pues ya ni modo, ya ni modo. Pues normalmente trato de respetar los horarios, sobre todo por la gente de Chile, ¿no? Que luego no me alcanzan a ver porque es un poco tarde por allá. Para la cola usé el Burgundy Wine Red, que por aquí lo debo tener. Aquí está. Usé este, ¿vale? Y un poco de piel pálida, ¿vale? Y ahí lo fui gradeando un poquito. Son estos dos tonos que utilicé. Y recuerden que ya pueden adquirir tanto en el código como probablemente ya mero espero en Red Queen, ¿vale? Dice, soy yo, se escucha eco, es imaginación. Pues nadie me ha dicho que se escuche eco, ¿eh? Se escucha raro el audio, ¿le pusiste un efecto? No. Pero a ver, díganme si. El Wendamel, ¿no? ¿Mejor o todavía? Pues dicen que se escucha bien, pues quién sabe. ¿Cómo estás, Juan? Un saludo. Daniel, ¿cómo estás? Buenas. ¿Consideras el aerógrafo importante para principiantes para aprender bien las bases a pincel? Yo considero que son dos técnicas paralelas, el utilizar un pincel y un aerógrafo, que se complementan, pero que no se interseccionan realmente en su desarrollo. Elaboro, es decir, si eres muy bueno con el pincel, no quiere decir que vas a ser muy bueno con el aerógrafo. Tienes que desarrollarlas, si las puedes desarrollar a la par. Cómo imprimar, ¿no? Te ahorras tiempo. Cómo capas base, cómo efectos de luz te ahorra tiempo. Entonces, pues vale la pena, ¿no? Está chido. No quiere decir que seas uno bueno con uno, te va a dar lo bueno con el otro, ¿no? Bueno, ahí está la ratilla. ¿Qué opinan? Entonces, cuanto antes puedas tener tu aero,
La verdad que mejor. Además es menos aburrido poder ir saltando. Y así ya no haces corajes porque no te quede la transición con pincel y haces corajes porque se te tapó el aero, ¿no? Es lo normal. Es lo normal. Bueno, ¿qué les pareció la ratilla? ¿Bastante oscura? ¿Cuándo vas a ir a Red Queen? No estoy seguro. Dice, en Facebook no se oye raro. Ah, perfecto, muchas gracias. Leucar, ¿cómo estás? Dice, entonces, bueno, cuando puedas, cómprate uno, ¿no? Cómprate uno. Hola, Mini Ship, ¿cómo estás? Godacadio, ¿cómo estás? Hariken, ¿cómo estás? JMC, JMC, directamente desde Chile, weón. ¿Cómo estás? Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alex? Token Armando, hoy pintamos a Lord Furrogane, correcto. Correcto, yo aquí en España adquirí unos colores que me faltaban, es que el 75 utilizaron tu descuento. ¡Oh, fabuloso! Súper accesible. No, pues imagínate, para los envíos de allá de España. Y aparte un 15, ¡oh, está brutal! Ha de ser bien barato allá conseguir. Porque aquí, para que me entiendas, no sé cuánto están las pinturas. ¿Tú sabes cuánto están las pinturas en scale? O sea, un scale artist, un acrílico. ¿Cuánto está en el sitio web en España? No sé, 5, 6 euros, puede ser, 6 euros. Pues eso es el 15%. Aquí, ya con toda la transportada del envío, el agente aduanal, los impuestos, nos quedan como en 10, supongo 10 euros, puede ser, 9, 10 euros. Entonces, sí, está bueno. Arquero Estudio, ¿cómo estás? Saludos desde Canadá. ¿Cómo estás, Guillermo? ¡Guau! Wow, estás muy lejos, Guillermo. Es bastante lejos. Era mi teléfono el que hacía eco, ya. En Chile están a $5, ve. Y aquí en México se vuelve muy caro. Se vuelve muy caro, Neda. Ve. El de colores primarios me salió en 38. No, está fabuloso. Está fabuloso. Y aquí nos sale como en 50 y algo, seguramente. Mínimo 50. Ah, muchas gracias, Gorogeek. Gracias por esa sub. Bueno, bien, empezamos la capa, ¿vale? Empezamos la capa y nos quitamos de temas. Vamos a utilizar entonces el Burgundy Wine Red, ¿vale? Como tono base, vean, es un rojo oscuro. Es cierto que es un poco, un pelín cafezoso. Pues vamos a oscurecer el tono con un poquito de azul, ¿vale? El azul oscuro o potente o más cercano al cian que se me ocurre, pues es el Dark Ultramarine Blue. Así que vamos a usar este. Me han encantado los últimos pelajes pintados, ya sean los ratones medievales o el ratón corrompido. Ah, muchas gracias, Andrés. Sí, pues qué buena onda. La verdad es que la colección es muy bonita de Dragon Trappers. Les dejo el link en el chat para que lo chequen. Vale la pena. Creo que tienen una chica de slime, me parece, curiosamente, como modelo gratis del mes, que pueden ir a descargar. Entonces, creo que está muy bueno. A ver, vamos al B-Roll. Ahí la pueden ver, ¿no? Solo que siento que está muy amarilla la paleta, por alguna razón. Supongo que tengo que gradearle los blancos a la cámara. Pero bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Entonces vamos acá con este, un poquito del azul que les dije para hacer un rojo un poco más profundo, ¿va? Una sombra más fuerte, parecido al del set de rojos de Nocturna con Vallejo, ¿va? O el Crimson, ahí está, perfecto, ¿ven? Es un rojo muy potente, pero a pesar de que es un color oscuro, porque en efecto es un color oscuro, sigue teniendo esa propiedad de ser un color rojo, ¿vale? Se ve un poco como coágulos, la verdad. The Wither, ¿cómo estás? 4.5 euros. No, pues está súper el descuento. Qué bueno que te ayudo, María Jesús. El pincel, ¿cuál recomiendas? ¿De los Roblox? Yo uso este es el poderoso. Este es el poderoso, hijo mío. Ve nada más. Ve ese cuerpo. Ve esa punta. Uf, qué belleza. El poderosísimo Master Series número 2. Me encanta este. Ahorita es como mi top, que es el que uso de batalla, que ya les dije que ya viajó y todo, y lo sigo usando, ¿no? Por el cuerpo que tiene. Una belleza. ¿Hasta cuánto dura el descuento? La verdad, no sé. Si puedes, pide de una vez. Porque me acuerdo que cuando terminó el descuento con terminó el descuento de las... ¿Qué fue? No, el envío gratis que nos dieron a todo el mundo. Me escribió un montón de gente literalmente ese mismo día. ¡Uy, el descuento ya no sirve! Yo y justo había terminado ese día, ¿no? Entonces la verdad que no quede. Tengo que hablar, de hecho, con el de Scale por unos proyectillos que estamos haciendo. Pero la verdad, yo que tú,
Pues cuanto antes, porque 15% en un buen volumen te ahorra el envío. Dice Juan, ¿cómo estás? Este es el Lord. No me acuerdo. Lord. Ay. Bueno, es una figura de. Es una figura de Dragon Trapper's Lodge de la colección de este mes, ¿vale? Es de la colección de las ratillas. Las ratillas que estuvimos pintando en otros en vivos. Es de Dragon Trapper, ¿vale? Esa es la respuesta. Es de Dragon Trapper. Perfecto. Vamos a usar este Wine Red, ¿vale? Vamos a hacer algunas de las secciones. Un poquito. Sobre todo vamos a marcar lo que quedó en sombra. Hay un poquito de sombra proyectada en la capa. Lo vamos a hacer. Ahorita estamos usando un pincel de batalla porque estamos abocetando las sombras. No quiere decir que es la posición final y que si no queda perfecto así ya valió. No, no, no. Nada, no se me preocupen, pero sí que podemos dar un buen tono de fundación, ¿vale? Ahorita me preguntaban por el tono base y lo vamos a ver con el rojo. Con los colores oscuros como este es mucho más fácil abarcar, cubrir, tener saturación, intensidad, pero con los rojos toca dar más capas base, sobre todo con los colores brillantes. Entonces ahorita van a ver qué show. Vamos cuadrando este por aquí. Está muy padre la capa, ¿no? Muy está volando la capa. Vamos por aquí también, un poquito más. Vamos por aquí, un pelín más. No estoy centrado, ¿verdad? Déjenme, subo un poquito la cámara. ¿Puede ser? Yo creo que sí. Ah, la puedo cambiar en digital. No, va a ser mucho drama. Porque me va a desacomodar la cámara en ¿cómo se llama? A ver, aquí. Me va a desacomodar la cámara en vertical. A ver si así está un poco mejor. Vamos a ver si así está un poco mejor. Ah, sí, súper, súper, quedó mucho mejor. Estoy cómodo y pueden ver. Dice, solo para saber, ¿ya te acabaste el pincel que te dimos? Ah, uno me acabé. Los otros están nuevos. No me acuerdo si me dijeron el costo del set. Le pregunté a Spiritan. Me quedé esperando. O si me lo dijo, mi déficit de atención múltiple no me dejó hacerle caso a Spiritan. Seguramente le voy a la segunda, ¿no? Pero me gasté uno, me acuerdo. Me gasté uno. Vamos a darle la capa base también en la sombra. A toda la parte inferior. Saben que estamos usando un poquito del Burgundy Wine Red con un poquito del azul. ¿Vale? Para tener un tono un poco más oscuro de lo que teníamos. Bien. De lado y vamos avanzando a pasos agigantados porque seguramente vamos a usar el aerógrafo, entonces es mucho más rápido y fácil hacerlo de esta forma, empezar por la capa y los elementos conflictivos y luego seguir con lo demás, ¿vale? Así ni siquiera tengo que enmascarar realmente. Bien, ahí quedó bien la cámara, ¿no? Dice, buenas, don Orda Zombie, ¿cómo está usted? Dice, te expliqué mal, 4.5 euros son sin el descuento. Con el descuento salen 3.83. Ah, sí entendí. Está súper, o sea, justo está súper. Aquí te digo que nos salen muchísimo más caros, casi en el doble, por temas de envío e importación. Y eso, los que venden aquí directo, que es lo malo. Ya si los pides directo en el sitio web, pues está chido, pero pues que Dios te bendiga con el tema del envío, ¿no? Siempre es así. Siempre es unas por otras. O sea, tenemos que cambiar siempre una cosa por otra. No se puede tener todo en la vida. Dice, ah, muchas gracias, Valhalla. Muchas gracias por la sub. Muchas gracias, Don Tecaché, ¿cómo estás? Don Baquetón, ¿cómo estás? Culex, ¿cómo estás? Oye, se va juntando toda la banda. Fabián el mal amigo. Me gustó mucho el Two Lord, no me acuerdo. ¿Cómo? Ojalá hubiese Robloff en Chile. Pues no sé si de Argentina sea fácil pedirlos, la verdad. Pues está cerca, ¿no?
Un saludo ahí a Hanselot. Todo un sacrificio importar pintura. Sí, no, pues tú lo sabes bien. Es un drama. Es un drama ese tema, muy, muy complejo. Y la verdad es que no es para los blandos de corazón, ya siendo honestos, ¿no? Porque en cualquier momento te dicen, ¿sabes qué? Se va a trabar todo tu dinero tantos meses. Y si quieres, cállate con tanto, y puta. ¿No? Entonces, definitivamente no es para cualquiera. No es para cualquiera, para nada. Perfecto. Vamos a darle. Ya que hicimos un poquito de esto, vamos a usar un pincel ya más finón. ¿Vale? ¡Ey! ¿Qué le hice? Bueno, supongo que no importa. Y vamos a marcar un poco de los inicios de las sombras y un pelín de las arrugas, nada más para que no perdamos esa definición que estamos buscando, ¿vale? Un poco aquí, un poco aquí. Pero muchas gracias ahí al buen Don Overlord por ese raid que andaba pintando un poderosísimo Berserker de Korn, la mejor facción del universo de Warhammer, la verdad. Los más machos. Pues chequen, lo vayan a seguir al señor Don Overlord en todas sus benditas redes sociales, porque le hace a todo, Sergio. Baila, canta, hace videos, pinta. Una cosa bárbara. Dice, Katakak, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy bien. ¿Cuáles eran las pinturas de Colombia? Aerocreate, Aerocrear. Pero no sé dónde está, por aquí debo tener las mías. ¿Qué le hice? Tenía un metal aquí, aquí está. Está usando el oro. ¿Qué les parecieron las chicas slime? ¿Qué les pareció el resultado? ¿Les gustó ese stream especial tamillesco? Único, un hito, ¿no? Porque jamás había usado tamilla realmente y siempre me habían preguntado. Me sentí un poco en el laboratorio, la verdad, entre la máscara, la experimentación y todo eso. Tuve que aprender a hacer varias cosillas al respecto. ¿Cuánto tarda en llegar un pedido de Skell desde España? Porque puede que me anime, pero otra vez por hacer un buen descuento. Es que depende, depende. Ellos te dan la opción para hacer el envío por Correos de México, bueno, Correos de España, que se va a ir a Correos de México o al correo tuyo local, o la opción de un envío por FedEx, ¿vale? El de FedEx es más caro, pero llega como en 3 días, máximo una semana, máximo. Y el de Correos de México o España, pues ahí sí ya es pues que Dios te bendiga, ¿no? Básicamente es que Dios te bendiga y pues quién sabe, ¿no? Entonces, así es, así es. Vamos a marcar también el interior. Antes de empezar con el rojito, ¿vale? Entonces, sí, el de Correos de México, pues que Dios te bendiga. Dice, la imitación de Darth Vader fue la mejor. Qué horror. Es que sí está muy pesada la máscara, pero honestamente vale la pena, ¿eh? O sea, les juro, yo usé ese primer, el de Mission Models, tantito, porque todavía no llegaba la máscara, me llegó después. Puta, me dolió el pecho luego, luego, y dije, no, no se puede usar esto sin máscara. Y ya me llegó a las horas la máscara por Amazon y ya no. Es más, hoy estuve pintando un poquito de esta escenografía que me cargó Custom Play, ¿vale? Es una escenografía como de como griega, estoy haciendo los tonos y los subtonos y eso. Y ya con la máscara, a pesar de que eran las Drop and Paint, no, mucha diferencia, ¿eh? Mucha diferencia, honestamente. No vale la pena respirar pintura, banda. No lo vale. No lo vale. Bien. Aquí estamos bien. Perfecto. Dice que las tamillas sí son un viaje, correcto. ¿De dónde es esta pieza? De Dragon's Trapper's Lodge. Es de la colección. Este es el capitán de los ratoncitos que estuvimos pintando. El que subí el video. Que le gustó mucho a la raza, los ratoncitos. Yo la verdad es que vi el concepto. O sea, el concept art que me pasó Austin de Estados Unidos. Dije, puta, estas están increíbles. Lo voy a pintar, pero con harto amor. Y sí me tardé un poquito, pero valió la pena. Están muy chidas. Están muy chidas las ratillas mágicas. Las ratillas caballero. Muy bien. Ya estamos de este lado. Ya marcamos algunas de las sombras. Todo muy bien. Vamos a empezar con nuestro rojo. Y para el rojo,
Y para el rojo vamos a utilizar, yo creo que un poquito del otro. Ah, bueno, no, porque usé este para las ratas, no, mejor me sigo con el mismo tono, el Fire Flame, ¿vale? Es que me gustó mucho el rojo coral de Scale, pero vamos a usar el mismo porque es muy parecido, pero mejor para estar estandarizados. Digo, dice, un saludo a Pangolín, Marco de Model Man, ¿cómo estás, manito? 8 bits 3D, un saludo, Seca Prop, nuevo seguidor, dice, buenas, ¿cómo estás? Un saludo. ¿De dónde estás tomando la fuente de luz para ese modelo? Le tiré desde arriba, nada más. Directamente desde arriba, igual que a las ratitas. Es una luz cenital, ¿no? Bien. Uy. Ahora está soltando esas cosas. Y vamos a tratar de respetar un poco la sombra, no cubrir las intersecciones. Y vamos a empezar a dar una buena capa base que llegue lo más posible a cubrir. No es normal que el rojo cubra tanto. Ya si no, vamos a usar una segunda, una tercera capa, es lo más seguro. Vamos a tratar de cubrir sobre todo lo que quedó en color blanco, ¿vale? Oye, que me pasé y se ve una arruga. Pues miren cómo se sigue viendo ese rojito debajo. ¿Ya vieron? Por eso fue que delineé todo antes. Dice, Gijón, muchas gracias. Gracias por la sub. ¿Cómo estás? Gracias por tremenda sub. Te agradezco mucho. Y vamos de a poco construyendo nuestra capa en color rojo. Que ni me gusta, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes qué tal su puente? Mañana no vamos en México al trabajo. Es un tremendo puente. Y está bien porque yo tengo que entregar esa escenografía que les enseñé y otro set completo. Y y me quedó de lujo el puente porque sí puedo ir el martes a entregarlo. Si no, hubiera estado absurdamente estresado. Dice, buenas, aquí recién llegando. ¿Cómo estás, Robin? Un saludo al señor Don Ponce de León. ¿Cómo está usted? No vamos, dice, es lo malo de ser mortal. No, pues yo de por sí no voy, O sea, ¿por qué? Porque de todos modos yo voy a estar trabajando, yo puente no tengo, hijo. Trabajo muy duro, como un esclavo. Tú sí te sabes esa canción, ¿no? ¿No, don Curo? Páguenme dinero, dice Curo. Ni modo, quería ser adulto, güey. Quería ser adulto, Curo, y comparte tus figurillas y tus monas chinas. Ahí lo tienes. Páguenme dinero, dice. Pues mi hermano, mi puente ni chance de organizar algo. Mi esposo va a trabajar y no le cambiaron los días. ¡Ah, qué mala onda! ¡Qué mala onda! Así pasa luego. Páguenme dinero. Estoy pintando 40K. ¡Wow! ¿De cuál juego es esa figura? Es una impresión 3D de la colección de este mes de Dragon's Trapper Lodge de miniaturas para impresión 3D. Entonces, no es exactamente de un juego, pero normalmente es como para jugar D&D, ¿vale? La importancia de tener un buen pincel de batalla con harto cuerpo, ¿no? Que podemos dar capas base muy bien, muy rápido, sin preocuparnos por la punta. Yo les recomiendo siempre que tengan sus poderosísimos pinceles de batalla. Lo valen. Pero me refiero a pinceles de batalla hechos a partir de un pincel bueno. A eso me refiero. O sea, véanlo así, como que un pincel bueno tiene un tiempo de vida útil más allá de cuando tenía la punta. Y aquí la prueba, ¿no? Recuerden que pueden comprar estos poderosísimos Robloff en el link que está fijado en Twitch. ¿Vale? Vamos por acá, dice Barcaya, ¿cómo estás? Dice, yo me espero a que me tomen el día mañana para agregarlo a la quincena. Ni modo. ¿A qué influencer te gustaría invitar al hobby? Por ejemplo, Luisito Comunica. Ay, güey. Pues no sé, La verdad que no sé. Así me siguen un par, ¿no? Como ese Pipe Punk. Y una que otra cosplayer y todo eso. Pero la verdad es que no sé. O sea, ya siendo así honestos, me gustaría hacer algo más bien con Pedro, que me hizo mi pastel de Digimon, ¿se acuerdan?
Pedro Wonder Cakes, el dios del fondant. Con él me gustaría hacer algo porque pues es buenísimo, mi compa, ¿no? Pero fuera de eso no se me ocurre, la verdad. Es que pues es complicado el tema del hobby, ¿no? Sentarse con alguien a pintar. Y más temas de influencer porque pues no sabes quién realmente, ¿no? Y ya sé lo que estás pensando, ¿verdad, zombie? No. Ella no, no, ¿verdad, zombie? Habría que invitar a Badía. Sí, estaría chido, estaría chido. Fíjate que él sí. Saludos desde Querétaro. ¿Cómo estás? Ya extrañaba aventarme tus lives. Yo ando haciendo un diorama de los Power Rangers ahora. ¡Wow! ¡Qué locura! Está chido, está chido. Obviamente los tradicionales, ¿no? Los chidos. luego, luego el te caché. Sí, ya sabía yo que iban a salir con eso. No. Es difícil, ¿no? Es difícil el tema. Como que no hay mucha gente que le haga eso. Y tendría que ser un influencer de pintura, ¿no? Supongo. O de algo que tenga que ver con el arte. Yo pienso, o no sé. Supongo que lo mejor sería que fuera alguien de cultura general, pero pues difícilmente, ¿no? La conexión entre el tema gaming y el arte creo que está muy, 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 mucho, muy separada, ¿no? O sea, realmente no se concibe, por ejemplo, Twitch como una plataforma, ¿no? Para ver arte realmente. Salvo, obviamente, el canal de retransmisiones del poderosísimo, Bob Ross, ¿no? Ahí sí. Pero fuera de eso, pues no, realmente no. No hay como que, ah, sí, claro, el arte en Twitch. Muy difícil. Vamos por la segunda capa, ¿eh? Ya va agarrando potencia. Ya va agarrando potencia. No queremos que se vean las pinceladas. Vamos a usar el aerógrafo, claro que sí. Pero ahorita hay que darle unas buenas capas base. Sí, estoy triste por la historia del... Ah, sí, que le trasquilaron, ¿no? Sí, sí me acuerdo. Me acuerdo de eso. Dice, ¿puede patrocinarte una empresa aunque no sea de la rama, una microempresa? Pues supongo. Supongo. Debería. Alguien me ofreció, ¿quién fue? Hubo alguien que me ofreció como, oye, pues mira, yo te patrocino, ahí estoy dando un servicio de impresión 3D y me da como congoja. ¿Por qué? Porque pues realmente no me gusta Ah, muchas gracias, Feroz, muchas gracias por la sub. 14 meses, wow, se va muy rápido, ¿no? No me gusta pedirles a las empresas chiquitas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los de Colombia que hicieron su set de pinturas, como, ¿cómo le voy a pasar la bandeja a una empresa tan pequeña que está viendo cómo nacer, ¿no? Más bien, esté en vías buscando que la gente sepa lo que hacen para ver si les va bien. Entonces, no me gusta pedirle a los pequeños. Me gustaría, honestamente, que se rifaran más las empresas grandes, ¿no? Pero bueno. Bien lo dijo Bill Gates en ese mítico capítulo de Compumundo hiper mega red, hoy andamos muy Simpson. Pues no se hicieron ricos firmando cheques, ¿no? Entonces, complicado el tema de las empresas grandes. Ah, muchas Este gracias. programa es transmitido a ustedes gracias a Lala. Los helados más fríos son de Lala. Ándale, ándale. No, pero son yogurts y leche y queso, ¿no? Pero lo tomo, Pancho. Me ofende muchísimo, pero lo tomo. Muy bien. Qué mensada. Actualmente uso un parche Talon y me han hablado de los Harder. ¿Los recomiendas? Pues es el aerógrafo que yo uso. Jurassic Art. Si te vas a comprar uno, asegúrate que sea el que tiene recubrimiento de cromo. Es decir, los que dicen CR Plus, ya sea el Evolution o el Infinity, que son estos. El mío no es CR Plus, este. Y fíjate cómo aquí, digo, ya tiene 6 años, le he dado durísimo, pero ves cómo ya se le cayó el recubrimiento. Esto es porque este era el normal, no el CR Plus. Pero si te compras uno, es el CR Plus. Y en lo personal, este me gusta más porque es de aluminio, no pesa nada, nada, es maravilloso, no se despinta, me parece el mejor aerógrafo del universo. Le he dado durísimo, ya tiene como 3 años con él y vale mucho la pena. El tema son los repuestos, cabrón. O sea, está padre porque lo desarmas más fácil, es preciso, etcétera, etcétera. Pero los repuestos de esta cosa, es decir, un nódulo con su tapita y la aguja, tres piezas, $1,450, ¿no? Que son como que $80. No, sí, como $80. Entonces, está caro, está caro. O sea, te sale lo de un aerógrafo, ¿no? Entonces, no sé, no sé. O sea, sí, es un lujo.
cambia tu existencia, tampoco. Las cosas como son, ¿no? Jessit, ¿cómo estás? Un saludo. Estamos pintando esta capita de color rojo. ¿Por qué no te gusta todo lo de Tamilla? Está padre, me gustó la experiencia, está interesante. Pero no son para pintar figuras, son para pintar tanques de aviones, ¿no? No son realmente para uso de pincel, ¿no? Entonces, sirven para cosas, pero padecen para otros, ¿no? Además, imagínate, yo que chupo el pincel, voy a caer muerto ahí, fulminado, ¿no? Entonces, por eso no suelo usar Tamilla, ¿no? O sea, darle una tercera capa del rojo ya para que quede fosfo y podamos continuar. ¿Va? Dices que nadie nos avisó que los juguetes de adultos son más caros. Correcto. Sí, es que es un billete, ¿eh? Y a mí me cuesta hacer las transiciones de color como en la capa que haces. Quiero ver cómo lo haces. Perfecto, ahorita lo armamos. Y muy bien, estoy muy bien, Jessis. Sales en mil maneras de morir. Chupar un pincel, ándale, sí. Era bien... ¿saben qué? Ese de mil maneras de morir era como el gráfico, ese periódico donde salen ahí... Te sale ahí una chica en escasa ropa y un descuartizado al lado, ¿no? Y es así, gráfico, el diario del metro de aquí de la Ciudad de México. O sea, ¿cómo les explico? Así era, mil maneras de morir, súper exagerado, ¿no? Así chafa, pues, se siente la falta de presupuesto. Y lo que sí me encantaba eran las voces, ¿no? Las voces latino-neutro. ¡Oh, rayos! Como el precio de la historia, ¿no? Así. ¿Haz un video de cómo pintas la capa? No creo. No creo, a menos de que lo consideren muy complejo y pueda ser de utilidad. Pero no creo. Vamos a ver. Voy a aprovechar para hacer el borde, ¿vale? Los bordes de la capa para que quede como esa línea externa. Así como dibujé la línea interna para las sombras, vamos a hacer la línea externa. ¿Por qué? Porque así se unen los volúmenes. Sabemos que parte del mismo tipo de objeto. Y aquí hacemos esta capa. Esta aquí. Mil maneras de morir. Dice, ¿es válido usar tonos de rojo más apagados? Sí, sin duda. Pues apagarlos es muy sencillo, ¿no? La verdad es que el rojo se apaga bien fácil, ¿no? Con un poco de gris. Hasta el blanco le tumba la saturación muy rápido. Entonces, depende, pero puedes usar un gris neutro para apagarlo sin lugar a dudas. Bien, bueno, yo ahí lo veo bastante decente como tono base, ¿va? Hacemos unos subtonos, vamos a agarrar este rojo, vamos a mezclarlo con un poquito del rojo anterior. ¿Vale? Hasta el puro burgundy podría servir como un buen subtono. Déjenme, tomo un poquito más. Porque se acuerdan que antes de ponerle el azul, usamos el burgundy solito. Puede servir como un buen subtono. Dice, para que tu pincel tenga esa firmeza al pintar, ¿es porque está duro o no haces nada de presión? Híjole. Depende del pincel. Hay pinceles que son más duros, ¿no? Los sintéticos, me parece. O sea, el tema de la presión es muy específico. Uno, de cómo pintas, ¿no? Cómo te acomodas. Y dos, de la dureza del pincel, ¿no? Hay pinceles que están más duros que otros y ya depende de tus gustos. Pues yo no le aplico tanta fuerza, según yo. Vamos a poner un subtono, aquí un tono intermedio, preparando todo el camino para el aero. Pero sí, si te das cuenta, yo no suelo aplicar mucha fuerza al pintar. Puede ser un poco de eso. ¿Vale? Ven que está bien diluido. Es una veladura fuerte, la verdad. Una veladura potente para acabar hoy. Pero veladura al fin de cuentas, ¿no? Bien aquí. Y bien acá. Y bien por acá. Y vamos atando los colores. Hoy andamos pintando en serio, o sea, el chisme sí, pero la pintada en serio, porque si no va a haber tablas, se acaba el mes, gente. Se acaba el mes y todavía me faltan un montón de figuras y cosas. Ay, qué horror. Es de no acabar. Qué bueno, ¿no? Digo, mal le fuera que se acabara la chamba, pero es de no acabar, sin dudas.
Dice, Tapión, dice, acabo de descubrir que no tengo rojo, ¿cómo puedo mezclar para conseguirlo? Si tienes magenta, adelante, si no, difícilmente. Si tienes magenta, con un pelín de amarillo. Si no, te va a tocar comprar uno. ¿Vale? Pero pues la verdad, siendo honestos, es más probable que tengas rojo a que tengas magenta. ¿Vale? Digo, siendo honestos. Bien. Vamos al siguiente pincel. Vamos a cargarlo bien. Bien diluida nuestra pintura, que fluye maravilloso. Quitamos el exceso. Y seguimos con el tema de transicionar. Uy, me pasé un poquito. Nadie vio nada, nadie vio nada. Dedo mágico, salvador. Nadie observó absolutamente nada. Y seguimos adelante, ¿cómo de que no? Dice, tengo magenta, ese pack de pintura debe estar, pues está chido, pues con eso, métele tantito amarillo del más puro que tengas a tu magenta y adelante. Dicen, si no pintamos en serio, tabla. De no de un vecino. Dice, buenas noches, ¿cómo estás, Mau? ¿Cómo estás, Mau? Un saludo, Mau. ¿Qué dice la buena vida de señor Mau? Vamos y venimos con nuestra veladura del Burgundy Red. Obviamente no va a cubrir bien y es perfectamente necesario, ¿no? No queremos que cubra bien, queremos hacer unas transiciones. ¿Vale? Voy a aprovechar para empezar a marcar también estas arrugas y un poquito de las crestas de la capa, ¿vale? Ya empezamos a sumar para que se entiendan fácilmente los volúmenes que componen la pieza, pero que se vea unido todo. Así fue como hice las capas de los ratoncitos que vieron. Así tal cual. Y ahorita la vamos a limpiar con el aero. ¿Vale? Alberto, ¿cómo estás? Afelios, ¿cómo estás, manito? Un saludo hasta Argentina, Afelios. Dice, si viene Semana Santa, deberíamos estar pintando un Jesús. Ándale, correctamente, con su pasito perrón. Con su pasito perrón. Bien, aquí. Bien, lo que hacemos en este momento de estar poniendo capas, de ir y venir, de transicionar y todo es necesario, no exactamente porque lo podríamos estar ahorrando con aerógrafo, pero, lo que nos permite es tener un poquito de control para suavizar las zonas donde vamos a difuminar después con menos capa del aerógrafo. Sobre todo cuando no tenemos mucho control con el aero, lo que pasa cuando queremos difuminar es que borramos las secciones entre un color y otro. Y nos juega en contra, sobre todo si vas iniciando y no tienes mucho control del aerógrafo. Entonces, esta es muy buena opción, empezar a transicionar con pincel para finalmente hacerlo con tu aero. ¿Vale? Estamos, digamos, ahorrando un poquito del descontrol que te genera a veces utilizar el aerógrafo, ¿no? Vamos por acá. Y de a poco vean cómo ya se están integrando los tonos de rojo, ¿vale? Se van integrando de a poquito y va agarrando más sentido, va agarrando más volúmenes. Dice, yo llegué, dice Hersen, ¿cómo estás? Aún me cuesta pintar miniaturas, estoy pintando un astronauta. Los lavados se me hacen mucho. A mí no me gusta usar lavados, sobre todo en colores tan brillantes. Te suele jugar en contra, yo no lo recomiendo, ¿eh? Yo no te recomiendo usar washes, sino ir construyendo tu blanco a partir de grises. Es honestamente mucho mejor el resultado siempre. Sí, yo no suelo recomendar los lavados para grises o esas cosas. Bien aquí. Bien, vamos incrementando capas de veladura y vamos suavizando transiciones de color. Ahorita le vamos a dar otras luces con nuestro rojo, el máximo, el flame,
y hasta vamos a llegar a una luz extra máxima, ¿no? Pero ahorita vamos integrando todo con veladuras. Vean que voy cambiando las zonas donde la voy aplicando para ir teniendo diferentes gradientes, ¿vale? Vamos a esperar a que seque. Mientras vamos a diluir para el aerógrafo. Randy, ¿cómo estás? Un saludo hasta Cuba. Qué chido. ¿Cómo estás, Randy? Depende de que le quites la luz. Dice, voy a intentar. Me parece muy bien. ¿Qué pintura recomiendas para pintar, por ejemplo, un Marvel Legends que tenga y parezca original? Normalmente esas son lacas o lacquers, así se llaman. Son pinturas bien tóxicas, pero que aguantan muchos golpes y desgastes. No son como estas que son base agua, ¿no? Normalmente lo que estás buscando son lacquers o lacas. Ok, ahora sí vamos a agarrar un poquito del Burgundy Wine Red, el mismo. ¿Vale? Este poderosísimo. Muchas gracias, Pancho. Gracias por la sub. Te agradezco mucho, weón. ¿Qué dice Chile, weón? Raikus. El blanco estoy pintando yo, pero un blanco cálido, dice. A ver, ya no sé leer. Y es un dolor. De un color crema a un sombra. A blanco hueso y me cuesta mucho. Mira, yo estoy haciendo esta. Justo estoy grabando como el tema de usar un primer gris, ¿no? A ver si lo podemos alejar un poco. Sí. Mira, usar un primer gris, que es el de scale que usé. Y después le di una sombra cálida, ¿vale? Para posteriormente hacer el verde mármol, ¿no? Que tiene como sombras cálidas, pero se ve verdoso. Y finalmente voy a aplicar el blanco. Entonces fue toda una construcción hacia el color blanco. Entonces seguramente algo así te podría funcionar para tus tonos cálidos. Nada más es como ver un poquito más allá de solo pensar en el blanco, ¿no? Y funciona bien, ¿eh? Queda bien el contraste. Ya lo verán. Café, verde, blanco. Más o menos. ¿Has visto un video donde pintes con muchos colores de negro? Probablemente tenga uno. Yo creo que sí. Yo quiero pensar que sí. Pero tendría que buscarlo. Gracias, no, hombre, gracias a ti. Dice Cara, me encanta esa idea. Muchas gracias, Cara. ¿Cómo estás? Buenas noches, Cara. Bien, vamos a pasar un poquito de nuestro tono rojo. Y vamos a diluirlo un poquito con thinner para que agarre bien. Ahí estamos. Es que como que hoy no ando muy fino en el tema de las posiciones. Supongo que por la cámara. Vamos a ver. Yo creo que un poquito más. Un pelín más. Le voy a poner un poquito de agua. Nada más para que tenga esencia del ajusco. Y no solo tiene. Dice, pregunta. Cuando hiciste lo de la resina transparente esa, ¿se pueden pintar con tintas y tener el mismo resultado? Yo me imagino que sí, siempre y cuando las tintas sean translúcidas, ¿vale? Y obviamente que las selles al final con un barniz. Yo me imagino que sí, pero asegúrate de que tu tinta, mira, todas las tintas, por ejemplo Liquitex, aquí te dice, mira, dice, pigmento tal, semiopaco, unas dicen opaco, otras dicen translúcido, que tiene el cuadrito en blanco. Si dicen blanco, no deberías tener problema. ¿Vale? Pero checa, revisa ese detalle porque afecta. Vamos a pasarlo a nuestro aero. A ver, voy a tener que acomodar la cámara otra vez porque me está desesperando. A ver, pero necesito una guía. A ver, está aquí. No le atino. Aquí está. Aquí va. Ok, un poquito más abajo que eso. A ver si ahí quiere. Está dando lata esta cámara, está poniendo loca. A ver, creo que está mejor. Buen domingo, ¿cómo estás, Roshan Blue Art? No, cállense. Bien.
Dice, ¿pueden ser esas Liquitex? Dice, las de InDart tienen acuareles, esas deben ser selladas entre capas. Tamiya tiene lacas translúcidas. Correcto, es que lo bueno de las Tamiya es que ya queda el acabado, ¿no? Bien, vamos a limpiar un poquito. Listo. Un poquito. En las zonas intermedias. Tantito en la sombra también, como no. Y vamos generando esos gradientes, ¿vale? No tiene que quedar la primera. Podemos dar más capas. Podemos dar más capas. Ya quedó la cámara ahora sí, ¿no? ¿Cómo ven? Es que me causa mucho conflicto porque tengo una cámara vertical aquí donde está perfecto y en esta se ve más abajo. Bueno, en fin. Vamos generando ese gradiente de tono intermedio de a poquito. ¿Qué thinner usas? Uno especial. Este me parece el mejor thinner del mercado, pero por mucho. Y para todas las pinturas, la verdad que lo uso, el de acá. Es muy bueno, es casi mágico, no te tapa el aero. Muchas veces uso solo agua, pero es mejor usar un thinner, sin duda. La verdad. Se suena el DJI de notificaciones. Sí, así es, Blue. Así es. Es correcto. Soy muy fan. Que por cierto, ¿vieron los que sean fan de Digimon? El DJI que van a sacar por el 25 aniversario de Digimon. Maldita sea. Eso lo venden en Japón. Un billete. Un billete. Hay que pintar muchas miniaturas para comprarse esas cosas. Bien. Ahí vamos de a poquito integrando. ¿Ven cómo quedan esos subtonos? Van bien, ¿no? Siempre hay que diluirlas acá de las Vallejo. Pues todas en general. Menos las Drop and Paint, que ya vienen listas para el aerógrafo, ¿no? Pero en general, sí. Todo siempre hay que diluirlo. ¿Qué marcas son esas pinturas para figuras? Habría... Me temo que no sé. Si estuviera aquí el Butcher, le preguntaríamos. Porque él sabe el tema de las lacas. Pero yo no sé. Siempre diluye. Carlos Barrera, ¿cómo estás? Un saludo. Bien. Ahí va quedando. Ven, como bloqueamos los volúmenes, se sigue notando. Y ahorita vamos a subir un poco hacia la luz. Las que uso yo vienen estas para aerógrafo y ni las diluyo cuando uso pincel. Ah, ya, o sea, sí, como las Game Color y esas cosas, ¿no? Gamer, perdón. Sí, bueno, sí. Sí, no, si las diluyes a pincel, pues nunca vas a terminar, ¿no? Claro. Lo único que sé diluir es mi cuenta bancaria. Somos dos. Bueno, somos todos el chat, ¿no? La verdad. ¿O qué opina el chat? Qué horror. Así pasa. Me temo. Dice, ¿te imaginas que haga el evangelio? ¿Cómo que quién qué? Creo que somos todo el chat, ¿no? Sí. Ay, güey. Perfecto. Y así le doy fuerza a unas de las curvitas que tiene. Bien. Ahí me gusta. Solo tenemos que difuminar más esta línea de arriba. Sobre todo la de arriba. Y ahorita lo vamos a hacer con la pintura roja, ¿vale? Pero ven cómo iniciamos en dos tonos muy fuertes y ahorita vamos transicionando suavemente. Dice, JTM0, yo a ti te conozco, dice. muy bien. Muy bien. Vamos a hacer un poquito de integración abajo también. Ojalá no estuviera roto mi aerógrafo Giraldes para poder hacer unos detalles, porque la verdad es que la punta de este es demasiado fina. Pero bueno.
Saludos, Alan, soy un nuevo seguidor, pintas muy bien. Qué amable eres, Henry, ¿cómo estás? Un saludo a Henry. ¿De dónde me ves, Henry? Perfecto. Vamos quedando bien. En capas muy delgadas de pintura, vamos regulando. ¿Qué es lo que me gusta tanto de estas pinturas, no? La neta. ¿Cómo hacías cuando sentías que ya está a perder la mini? Pues vuelves a empezar. O sea, por ejemplo, si una sección no te gusta cómo quedó, en mi experiencia lo mejor es la pintas en gris neutro y vas de nuevo. O en grisalla, lo que tenga que ser. Dice, ¿te ha pasado en tus comienzos de equivocarte y tener que imprimir de nuevo la figura? Sí, No, hombre, y deja tú que te equivoques. O sea, me ha pasado, por ejemplo, que según tú ya la terminaste y te dice el cliente, no me gusta nada, mejor vamos a hacerlo así. Y tú, oh. Pero pues, ¿qué onda? Te aguantas y cumples, ¿no? Porque no estás para satisfacer tu ego, estás para cumplir. Pues sí. Aunque, si puedo, o sea, si les soy honesto, muchos de los cambios, por ejemplo, este Austin, el que hace estos modelos, esta empresa, Dragon Trappers, es un ilustrador espectacular, ¿no? Y casi siempre los cambios que me pide quedan muy bien. O sea, digo, ah, wow. Pues él le sabe, ¿no? Propus Lady, ¿cómo estás? Es que también por eso deben decir de antes que quieren. Bueno, yo la verdad que en ese sentido tengo una política de cliente tiene la razón porque es el que tiene que quedar contento, ¿no? Entonces, si hay demasiados cambios, normalmente las mismas empresas me dicen, oye, bueno, te voy a dar un extra, la verdad es que no consideré esto, me gustó más así, no pasa nada. Pero yo no estoy como de, ay, ahora me das, porque es mi tiempo, y para nada. Yo creo que lo peor que puedes hacer es morder la mano que te da de comer o pensar que sabes más que lo que te pide la empresa, ¿no? Muchas veces me han tocado como downgrades de que yo estaba haciendo metal o metálico y me dijo, no, ¿sabes qué? Yo quería un metal normal. O no, ¿sabes qué? Bájale el contraste. O no, ¿sabes qué? Y yo creo que siempre es mejor tener una buena actitud, ¿no? Hacia que estar con tus cosas de artista, ¿no? Ya lo de pedir un burro y tres enanos en el camerino, pues ya eso lo puedes guardar para cuando seas muy famoso, ¿no? Pero honestamente a mí no me gusta el rollo, para nada, yo creo que... O bueno, al menos trato siempre de ser muy respetuoso de la opinión del que me está encargando las cosas, ¿no? Dice... Pues hay clientes que se pasan de lanza, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien, vamos de nuevo con el rojo. Vieron que fuimos y venimos. Y vamos creando ese gradiente. Dice. O sea, pero yo sí. O sea, siendo honesto, me han pedido tantas veces tantos cambios. Y esa es como mi máxima de. Pues para qué te peleas, ¿no? Oye, que. Me sentí mal y que ese cliente pide muchos cambios, pues a la próxima con ese mismo cliente que sabes que es de alguna forma te causa problemas, pues le cobras más. Listo. No pienso de, ah, pues entonces me vas a tener que dar más, sino, ah, pues ya sé cómo es, a la otra que me encargue algo, le cobro un extra sabiendo que van a pasar esos cambios, ¿no? No vale la pena que te pongas ahí de, no, pero es que yo así lo veo, ¿eh? La verdad. Ven, se siguen viendo esos volúmenes bloqueados, pero tenemos más contraste y limpieza. Dice, pero ¿tú tienes límite de cambios? Pues no, pero la verdad es que no me... Al menos no son tatuajes, ándale, ¿no? Así, ya bien rayada ahí la pierna, ¿no? Así. Bueno, sí, tienes razón. O sea, sí, me ha tocado 2, 3, 4, 5 cambios, ¿no? Estar, iterando. Pero es muy aislado, o sea, tampoco es como que, puta, o sea, vuelves a empezar 8 veces. Nah. Pero no tengo como un, solo te acepto tantos cambios, nah. Gracias a Jebus, hasta el momento nunca ha sido un problema ese tema, ¿no? Al menos para mí. ¿A ustedes les ha pasado?
Vamos a hacerle un poquito de los volúmenes debajo de la capa para que también se noten. Como la estamos poniendo sobre un color muy oscuro, nos va a costar más que cubra. Y eso es muy bueno, porque entonces podemos hacer un gradiente que naturalmente se va a ver más oscuro que el de aquí de arriba. ¿Vale? Dice... ¿Cómo van los sobornos en el concordante? ninguna. Yo estoy contento porque aprendí a limpiar el aerógrafo y que no se tape. ¡Qué chido! ¡No, hombre! Esa es una gran habilidad, ¿eh? Créeme que no cualquiera. Cuesta que no se te tape el aero. A mí me tomó mucho tiempo, la verdad. O sea, y se tapa de vez en cuando, ¿no? Pero me refiero a que pues lo destapo de volada porque ya le sé, no tengo tanto problema, ¿no? Bien. Ya lo veo bastante más integrado. ¿Ustedes qué opinan? Le vamos a dar otra sombra, seguramente con el pincel. Y otra luz. Pero siempre hay un como límite en el tema de la luz, así que lo que vamos a hacer es agregarle un pelín de blanco. ¿Vale? ¿Dónde está mi tinta blanca? Aquí está. Dice, y acérquemos de color. Ah, muchas gracias, qué buena onda. Me da mucho gusto que ayude. Pero sí, no, yo... Dice, ¿de dónde eres? ¿Cuánto tiempo llevas pintando? Soy de la Ciudad de México y llevo pintando 6 años, ya vamos para los 7. Es un ratillo, ¿no? Banda pinturil. ¿Cuándo se usa una base de color blanco y una de color negro? Normalmente el blanco o gris, sobre todo te recomiendo gris porque el blanco suele dejar textura, sobre todo los primers. Normalmente ese lo utilizamos para dar una fundación a colores muy brillantes, ¿vale? Como Pokémon, Pikachu, cosas así. Y el color negro lo sueles utilizar solo para colores metalizados, ¿no? Que tienen que tener una base oscura. O si vas a hacerlo de la imprimación cenital. ¿Qué es la imprimación cenital? Lo que ves aquí, que tiene negro por abajo y blanco por arriba. Solo que ya estuve pintándole mucho encima, eso sí. Un saludo a Arma 8. ¿Cómo estás? Vamos a darle unas luces y regresamos al rojo puro, ¿vale? Estas me gusta siempre darlas en dirección opuesta, en dirección paralela. Exceso y a limpiar el aire. Dice bien, un poco de irritación en la garganta por la ceniza. Oh, me acuerdo cuando viví en Puebla, eso me pasaba mucho en Puebla. ¿Alguno va a ir al concierto de Blink? Pues no creo, aunque sí me gustaba. O sea, nunca fue como mi top de grupos, pero sí me gustaba, me hacen muchísimas canciones de ellos, pero no creo. Yo nada más tengo pendiente ir a ver gorilas, yo creo. Es como de los únicos pendientes que tengo. A ver cuándo vuelven, porque la vez pasada que vinieron no pude. Yo tengo pendiente a gorilas, a Manu Chao y a Cultura Profética. Son como que los tres grupos que yo pienso que eventualmente tengo que ver. Estuvieron en el Vive y estuvieron en el Palacio de los Deportes, pero tiene un par de años, creo. Bien, muy bien.
bien aquí, echándole la pintada a la nave. ¿Tú cómo has estado, mano? Echándole la pintada a la nave. Bien. Con harto trabajo, bien contento, mucho avance en redes, mucha buena onda de la comunidad. La verdad es que inmejorable la situación en ese sentido. Uf, cultura, qué banda, ¿verdad que sí? Me encanta cultura profética. Déjenme revisar un color. Si el otro día le estaba poniendo cultura profética al buen Sergio. Tremenda banda. Tremendos puertorriqueños. Déjenme ver. Ah, pues es lo mismo, perfecto. Creo que está mejor este. Va, el truquillo mágico. Rojo neón, ¿vale? Que es muy transparente. Bien, vamos para acá. Este es un trucazo para los rojos, que tiene mucho rato que no uso. Dice, los vi el viernes en Argentina. ¿A poco? No manches, qué chido. Bien. Vamos a diluir un poquito este rojo flúor. Sí, me falta verlos a ellos. Porque, ¿cuál otro escuchaba de joven? De Offspring, pero eso ya. Ya, no manches. Como este Limp Bizkit, ¿no? Que sale Fred Durst y ya sale así de: hola, amiguitos, yo soy muy, muy rudo. Así dices, oye, hijo, ya tiene cierta edad, ¿no? Fred Durst. ya no se ve como de anarquía, ¿no? Se ve como de geriatría, más bien. Entonces, sí, ya de Offspring, ya, que les vas a ver, ¿no? Digo, la verdad. Pues salió como el maestro Roshi, ándale, correcto, Kurogane, y dice, así, ¿qué pasó, chavos? No sale, pues, oye, qué horror, sí, no, la verdad que no rifa. ¿Y tú cómo has estado, Arma 8? ¿Qué tal? Y te mando el meme en Instagram, sí. Bien. Ahí más o menos está bueno. Viene bien diluido. Es el rojo flúor de Scale Artist, ¿vale? Vamos a pasarlo al aerógrafo. No sé si debí cargarlo con más pigmento, pero no importa. Damos más capas de pintura y no pasa nada. Lo que no queremos en el rojo es que se vea rosa, ¿vale? Por eso es que aunque subí un rosa como para una luz máxima, lo voy a regresar al espectro del rojo, pero con un rojo flúor, para que se vea bastante brillante. Para que impacte. Tengo unas dudas. Después de hacer la grisalla, las zonas que no quedan en blanco pero tampoco en negro, ¿cómo las decides? Normalmente veo la curvatura, Rarstorm. Es decir, por ejemplo, esta zona que estaba intermedia, que va haciendo una curva hacia abajo, pues claro que no podía hacer luz máxima, ¿no? Entonces veo qué tan inclinadas están y decido si se van a extender hacia un tono intermedio más iluminado o más, o más oscuro. Es una gran pregunta, ¿eh? Es una muy buena pregunta.
Pero la respuesta me temo que es depende también de la interpretación tuya, de tu interpretación, depende mucho. ¿Vale? Bien, y ahí ya borramos el rosa y tenemos un rojo muy brillante hacia la punta, sobre todo. ¿Vale? ¿Qué nos está faltando? Pues ya, rematar las sombras y terminamos el rojo, ¿vale? Dice, creí que me había quedado solo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Lo tenías en mute? KTM, ¿cómo estás, manito? Un saludo. Me desconecté, reconecté todo y todo en silencio. Ya. Bueno, al menos no fue mi culpa. Muy bien. Vamos a darle una sombra final a este tema con el color que usamos hace rato. ¿Vale? Y vamos a preparar el pincel con agua. Porque no queremos eliminar para nada lo que ya hicimos, ¿no? Todos estos cambios de tono. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar aquí la sombra. Y vamos a humedecer el inicio. ¿Vale? De esa forma tenemos una transición muy suave. Nos aseguramos de recuperar un poquito de la definición que perdimos al aplicar tantas capas de color. Pero un poquito, porque queremos que siga siendo una transición muy suave. Vamos a delinear donde tenga que hacerse. Y eso que ya no es, los que llegaron tarde ya no escucharon el temardo de cumbia argentina de Dragon Ball, ¿eh? Que me salió en el For You. Pero ahí luego lo escuchan. Un temardo. Cuídate mucho, Miniship, cuídate. ¿Alguna vez has hecho un efecto de como seda en ropa, así como muy reflectante? Sí. Pues tú acabas de dar en el clavo, ¿no? Tenemos que llegar a tonos brillos de blanco. Entonces el contraste tiene que ser muy fuerte, pero solo ese brillo solo esté en una zona específica muy marcado, ¿no? Si no sabes dónde esté el brillo armando, una vez, por ejemplo, que se ha pintado esto, le puedes poner barniz gloss, tomar una foto, o lo puedes mojar todo y le tomas una foto todo húmedo y ahí ves dónde están esos brillos máximos. Y ahí los pones nada más. ¿Vale? Dice, se ve chida la capa. Ahí va, ¿no? Ahí va. Muy bien, ahorita estamos recuperando un poco de la definición, marcando las arrugas. Y ya casi estamos del otro lado. ¿Cómo la ven? Está potente, ¿no? Quiero que se vea así como aterciopelada en cierta forma, ¿no? Por lo suave de la transición de color. Dice, ¿cómo? ¿Mojar la mini? No, ¿mojar la pintura? No, 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 para nada. Pues, o sea, una vez que se seque el acrílico es plastificado. Pues cuando está bien seco, la puedes mojar y no le pasa nada. Hoy es día de furradas, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿What? Bien. Solo un poco, solo un poco.
¿Qué se les ocurre para la armadura? ¿Que la hagamos de acero? ¿Que la hagamos de oro? ¿Cómo se imagina la armadura? Porque este es el capitán, el comandante. ¿Cómo se imagina la armadura? Los leo, los leo. De acero, dice. Ata, ¿cómo estás? Letal, ¿sabes cómo estás? Ey, son saludo. De acero, dice Darston. Muy bien. Platino, dice, órale. ¿Cómo es de platino? ¿Es un acero un poco, qué, verdoso? ¿O moradoso? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Platícame. Isa. Estoy dando unos toquecitos con el rojo que usé como tono base antes del flúor, para terminar de integrar la capa y que se vea un poquito moteadito, un poquito punteadita, para que se entienda la textura de terciopelo, va. Por eso están viendo que hago toquecitos, voy y vengo, muy aleatorio, y genero no solo romper las líneas, sino darle cierto grado de textura. ¿Vale? Por eso les digo que estos pinceles de batalla son lo máximo, son lo máximo. Siempre les vas a encontrar otro uso. Y es cierto que tengo que definir las arrugas de aquí atrás, porque eso quedó como muy en sombra. Entonces vamos a mezclar un tono, un pelín de blanco. A ver, ¿dónde está mi color blanco? Un poquito más. Aquí está. Puntillismo, eso. Can before you get off. Oh, awesome, awesome, man. Awesome. I'm so glad. I'm so glad. ¿Ya, ya estuviste organizando las pinturas? ¿Cómo te fue con la organizada? Espero que bien, mano. Espero que bien. Dice. Ya sé que dije que me iba parándome y escuchando. Muy bien, muy bien. Me parece muy bien. Bien, vamos a limpiar nuestro super botecito. Miren, TikTok dice que no ando al tiro. A ver, ¿por qué me hace esto TikTok siempre? Es que se fue cancelado por inactividad, pero ¿qué otra actividad podría poner? O sea, no hay mucha opción. ¿No? En fin. Mezclamos un poquito de nuestro rojo con blanco para tener un tono más brillante. Y vamos a limpiar esto. Si dice esto, se enoja. Dice, ¿eres chino? Dice. Don Chunky dice buenas noches, Alan. Y Bicefa Chat, díganle buenas noches al buen Don Chunky. ¿Cómo estás, manito? Un saludo hasta la tierra de las discadas. Un saludo. Estamos pintando una capa rojo fosfo, fosfo. Como tu primera dama, Don Chunky. Fosfo, fosfo. ¿Cómo estás, manito? Dice, banda pinturil, ¿cuántas pinturas consideran que son necesarias o cómo las cuentan por color o por general? Ay, está difícil la pregunta, cabrón. O sea, híjole, no sé, no sé, no sé. A ver, gente. Llegó el momento de la brutal honestidad, ¿no? Y le vamos a poner, palabra clave, dulces. Para que las parejas de los pintores del chat no los vayan a correr, para que no vayan a dormir hoy en el sillón, ¿no? Entonces, quiero que me pongan en el chat un aproximado de cuántos dulces de diferentes marcas, ¿no? Y gamas y colores y todo tienen. Así, un aprox, de cuántos dulces tiene el chat. A ver, díganme.
Y ahorita hacemos un promedio más o menos de si les parece que deberían de estar comprando más dulces o ya son suficientes. A ver. 552, 1200, no manches. Qué raro. Es mucho, ¿no? Es mucho, es mucho. Bueno, quitamos como 100. Bueno, dice arma 3. Ah, mira, muy conservador arma. Haces bien, haces bien. No, 3 es muy poquito. 3, con 3 no se puede pintar. Necesitas mínimo unos 5, yo diría. Sí, ¿no? 230, dice. We will have all candy. No inventen, yo tengo como 70 y son muchas. Oye, yo pensé que tenías más, Armando. Yo pensé que tenías más. Muchos dulces es porque no nos gusta mezclar. Ándale, puede ser. Yo por eso mis clases siempre las doy ahí con lo básico, ¿no? O sea, nunca les digo, compren, compren. Está el código de Red Queen, ¿no? Para que pidan su scale 75 y lo demás. Pero nunca estoy, compren, compren. Siempre les digo que saquen el provecho de sus pinturas, ¿no? Alguien que comparta dulces, ¿sí? No, es que sí está dura o sea, te descontrolas y compras a lo baboso. Tres y un revoltijo, dice. Siempre una más de las que tienes, dice. 134, dice. Entre más pinturas, más. Bueno, sí, eso es cierto. Luego sí te ahorra tiempo, honestamente. Es que también depende mucho de cómo pintes, ¿no? Si le sacas más o menos provecho a las pinturas, ¿no? Pero es cierto, es cierto. Miren, ahí le puse un poquito de luz y ya le separé estos pliegues. ¿Ya los vieron? Cambia, cambia la cosa, cambia la cosa. Bien, vamos a darle un poquito más de textura. Regresamos con el rojo. Y estamos listos para avanzar con lo de la armadura. Lo de platino me gustó, ¿eh? Me gustó la sugerencia del buen Ace. Me gustó, me gustó. Dice 29 y sigue creciendo. Mezclo para sacar tonos tutti-frutti. Ah, mira, mi compa le sabe, dice. Las que digan tu corazón. Les va a dar diabetes. Dice. Es que hay que ir probando a ver cuál sabe mejor. Claro. No, gente, es que sí, la neta no está chido. O sea, más a mí, por ejemplo, pues me causa como de hoy tengo demasiado, ¿no? Pero bueno, ya llegué al bendito punto en el que no solo me hago guaje de no, es que son para el trabajo, sino que pues ya me mandan pinturas, pues hay que, ¿no? Pero la verdad es que sí regalo, regalo muchas. Por ejemplo, con Don Horda Zombie, a Don Horda Zombie le he regalado muchas, ¿no? Algunas me han escrito de, oye, es que yo no tengo pinturas y regalé muchas de mis Vallejo. Entonces, pues sí, no vale la pena acumular tanta pintura, ¿vale? Bien, vamos a hacer lo que les dije de la textura, ¿vale? Toquecitos. La pintura no está tan seca, ¿vale? Y quiero que no esté parejo. Entonces voy y vengo con los toquecitos. En algunos pongo más, en otros menos. Cargo mi pincel. Le quito el exceso. Y me aseguro aquí de que quede como necesito, ¿vale? Casi nada de presión, en cuanto toca el pincel lo remuevo. No estoy apretando el pincel, quiero puntitos muy finos. ¿Los alcanzan a ver? Así de finos deben ser. Dice, yo me apunté a una sesión con Air Create. ¡Qué chido, qué chido! Dice, fui testigo de ese suceso y ese día conocí la envidia. ¿Cuál suceso? ¿De qué hablamos? Creo que tengo más pinturas que figuras pintadas. Nada, no, sí, seguramente. Dice, ¿cuándo vas a dar el taller de Caballero del Zodíaco? Ya me pasaron el archivo de Canon. No, perdón, de Saga de Géminis. ¿Cuándo lo voy a dar? Ahí no sé. ¿Quieren que armemos un taller en Red Queen? ¿Les gustaría? Pongan en el chat. Yo sí voy al taller. Para que lo sugiera ahí con Julián ahora que llegan las pinturas.
Pónganme en el chat, yo sí voy. Red Queen está. Red Queen está en. En este. Por el estadio del Cruz Azul. ¿Vale? Por San Pedro de los Pinos, el metro. Literal, yo trabajaba ahí a 3 cuadras de Red Queen. Antes de salirme y dedicarme de tiempo completo a la pintadera miniaturil. Literal, ahí estaba a 3 cuadras. Dice, jalo. Pues ya ves, solo Kurogane, no, entonces no se puede. Cancelot, ¿cómo estás? ¿Cada cuánto lo hace el aerógrafo? ¿Lo haces entre capas o solo cada cambio de color? Solo cada cambio de color. Obviamente a menos de que vaya a pintar muchísimo tiempo. Por ejemplo, con los pues si voy a imprimir muchas cosas o mucho volumen, ahí sí lo voy limpiando antes de terminar de imprimir todo. Pero depende de muchas cuestiones. Bien. Ahí va la textura de a poquito. ¿Cómo la ven? ¿Alcanzan a ver los micropuntitos? Estoy usando los pinceles de pincel seco de Amo, que me regaló el buen Lalo Zanetti. En el mini pancho. Están buenos, están finitos, me gustaron. Bien. Y ahora vamos a integrar esos puntitos, ¿vale? Con el rojo. Un pelín más acá, creo que aquí le falta un poquito. Bien. Dice, en mi época, ¿cuántas azteca busco realismo? ¿Algún consejo? Pues muchas variaciones en el tono de piel, que no se vea pareja, o sea, que tenga azules en un lado, verdes en el otro. Puedes dibujar unas cosas de venas, rojizos en los codos, o sea, muévele a los tonos, que no esté parejo. Que we can set up a masterclass for folks who have iniciado. Yeah, that would be awesome. Being honest with you, that would be awesome. Oscar Moreno, se aprende mucho viendo cómo trabajas, te agradezco mucho, Oscar. Por fin pillo directo, ¿cómo estás en el favelas? Un saludo. Qué bueno que estés por aquí. Recuerda que las dudas van aquí, ¿vale? Tu pregunta, lo que se ofrezca, para eso estamos, ¿eh? Dice, lancé una encuesta, así que se arme el taller. La tan basada, ¿cómo es? Gracias por la rosa. Es que fueron 4, ¿no? Hola, Alan, ese rojo está genial, me gusta mucho. ¿Qué pintura es? Estoy utilizando Scale Artist. Ahorita estoy usando específicamente el rojo neón, ¿vale? Le mezclé un poco de blanco y ahora estamos cubriendo un poquito de la textura que hice. Un poquito para que no se vea tan punteado, sino se vea una textura formada. Y mira cómo doy unos toquecitos. A esto se le llama damp o dampening, ¿vale? Y es precisamente por el tema de los pisotones que da un caballo. Damp se refiere a pisotón. Se dan cuenta, pues estoy dando golpecitos para integrar los colores y hacer puntitos. Qué bien va, me está gustando mucho. Dice, Cruz Azul tiene estadio, pues tenían. Escriben lo que quieras, dice. Chévere el taller, aunque estoy en Colombia. Ya ni modo, eventualmente haremos uno para allá, Colombia de regreso. ¿Cuándo es el taller? ¿En Ciudad de México? No sé, hay que verlo. Recuerden que a fin de mes vamos hasta Metepec, a los confines del Estado de México. Voy a dar el taller de pintura de piel y el de metalo metálico ahí con la gente de Gigantes y Dragones. La verdad es que ya no sé cómo están las plazas, no he platicado con ellos, pero voy a Metepec de este fin al otro. Ya se acerca la fecha, gente. Al mismísimo Edomex. Dice, cita de lo Vallejo, ¿no? Bueno, depende. Vallejo en pintura, costo. Citadel en efectos. Uf.
unos efectos brutales que se carga Citadel. Dice, si quiero hacer como una base de una figura que se vea nieve, ¿cómo serían los colores? ¿Blanco y sombras de qué color? Depende, pero en general se suele usar como un azul. Puedes usar un azul primario, como este, a lo mejor un poquito más brillante. Y de ahí subes hacia el blanco. ¿Vale? Dice, tengo la misma duda que Miniship. Dice, ¿cuándo el mini? ¿Quién sabe, gente? ¿Quién sabe? No sé si se logra este año. Yo les avisaré, pero la verdad, está complicado. Está complicado. Yo creo que este año, por la facilidad de ejecución, sí y no. Y porque no le puedo estar pasando la bandeja a todas las empresas como si nada, hasta que no hagamos más resultados, siendo honestos. Yo creo que lo que sí, o sea, lo que sí veo posible hacer, es como dijo ahorita Sir Ace de Lethal Shadows, de hacer un echarnos una bandeja paisa allá en Bogotá, en Sofa. Eso sí lo veo posible. El otro, la verdad, quién sabe. No. Hoy, a pesar de que se me ha acercado gente, ¿no? De, oye, ¿qué onda? Yo tengo dinero. Oye, vamos a hacer el mini 2. Oye, ¿por qué no invitamos a tal o cual? Oye, yo así, o empresa, todo. Lo veo muy complicado, de llevar a cabo. No les voy a mentir. A como veo las cosas y como van, yo creo que va a ser para el otro año. Pero pues yo les avisaré. Porque seguro se va a necesitar muchísimo apoyo. Y pues es complejo. Es todo lo que les puedo decir acerca de ese suceso. Dice, se les merece decir, es un pro de la pintura. Muchas gracias, muchísimas gracias por el apoyo. De verdad que sí, Latam. Basada. Latam, ¿a dónde tan basada? Dice, acabo de encontrar este live y quisiera ver si las figuras son impresión 3D. Sí lo son, sí son impresión 3D. Un poquito más. Y con unos toquecitos fuimos integrando. Y ya tenemos esa texturita que yo creo que le suma mucho a la capa, porque pues era un poco simple. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó la textura o no? ¿Está bien la textura? ¿Más textura? ¿Menos? ¿Qué opinan? Para menos, pues simplemente unas veladuras y listo, ¿no? Estamos del otro lado. Sería bueno replantear cosas para el... Yo creo que vamos a hacer más bien la bicéfalo con... La verdad. Como lo veo. Dice Discord. Píntame como tus monas chinas. ¿Cómo estás, Big Man? ¿Tú qué opinas, Big Man? ¿Hacemos o no hacemos una bicéfalo con...? Dice, quizás este año me va a traer como 20,000 cosas. Oye, veníase bien lejos, te agradezco de verdad. Todos los que, bueno, los que fueron en general, pero los que aparte viajaron, no manches, se rifaron, de verdad que gracias. Fue un gran evento y fue gracias a ustedes, la neta. Fue un gran evento y fue gracias a ustedes. Igual los que fueron hasta Sofa en Colombia, los que fueron hasta Valparaíso en Chile. Ha estado muy chido. La verdad es que ha sido una etapa muy increíble de mi existencia que nunca me imaginé, la verdad. Ahí está, ¿cómo va en la capa, eh? Obviamente la vemos de ahí de muy cerquita, ¿vale? Teníamos una buena base de fundación, pero bueno, si ya la vemos a nivel miniaturas, pues se alcanzan a notar los puntitos. Pero muy lejos, ¿no? Está chida, me gustó. Dice, cuando hablas del OnlyFans, ¿qué impresora utilizas? Utilicé una Frozen Mini 4K con una altura de capa de 0.25 milímetros. Así fue. Ahí está. Dice... Big Man, qué agradable sujeto. Dice, además con todo lo mejor que se pueda hacer, pues es todo un reto importante, ¿no?
un poquito más y ya estamos del otro lado. Ahí lo tienen, con sus puntitos y todo. Vamos a limpiar. Está muy bien, parece terciopelo gamuza. Es la idea, literal. ¿Qué dimensiones tiene la figura? Pues yo creo que son como unos 1, 2, 3, 4 centímetros de alto. Yo creo un poquito más. Hacemos una tarjeta pinturil. Bueno, ya tengo la música, ¿eh? Yo ya tengo el soundtrack de la tardeada. Qué raro. Voy a pintar un pog de una estatua de yeso. ¿Qué me recomiendas? Ay, güey. Vas a empezar en un café y vas a ir subiendo hacia los tonos más, entre ocre y más hueso del pog. Entonces, te va a tocar dibujar muchas líneas para hacer el efecto de pelo. No te desesperes, es bien tardado, la neta. Pero vale la pena. Bien, ahí lo tienen. Dice, una duda, alguien que ya ha pintado un NFF, acabo de hacer una para un amigo, pero no me sentí muy cómodo. Yo nunca he pintado nada not safe for work, ¿eh? Tengo así como una regla de oro que no puedo pintar nada not safe for work, al menos para redes, ¿no? Y un Kickstarter no ayuda. No sé, me daría, la verdad sí me impondría un poco hacer un Kickstarter. Supongo que sería la mejor opción, pero sí me impondría un poquito. A ver, vamos a buscar armadura de platino en dibujo. Aquí. Platinum Armor Drawing. Me gustó la idea de C-Race, ¿eh? Me gustó mucho. Vamos a ver. Una imagen. Ok. Es como acero, realmente. No hay mucha diferencia. Esta me gusta. Esta me gusta bastante. Es como cálida y muy heroica. Bien. Abrir imagen, una pestaña nueva. Ahí está, bien. Esta voy a usar de referencia. Vamos a pasarla para acá. Bien. ¿Si se traían Red Queen? Sí. Pero solo 5 votos. Nah, no se puede así. No se puede así. Queremos emoticón de bicéfalo. O la onza de bicéfalo. Que llega primero. Tengo que hacer unos, ¿eh? Tengo que hacer unos. Muchas gracias. Excelente contenido. Gracias a ti, Diego. Perfecto. Ahora sí vamos con la armadura de platino. ¿Vale? Lo primero es que vamos a utilizar el gris. ¿Vale? Recuerda que queremos hacer un contraste entre uno y otro, entonces yo voy a usar azul de Prusia como base. Vamos a meter un poquito de color negro y con eso vamos a ir avanzando hacia el objetivo, ¿vale? Entonces vamos a dar un poquito del negro carbón con azul Prusia para que sea una base fría del metal y contraste bien con la capa. Para acá, agarramos el azul Prusia que ya tenía aquí en la paleta, ya vieron. Metemos un pelín de negro. ¿Vale? Y en cuanto le vaciamos un poquito de blanco, ya tenemos que estar en un gris muy azuloso. Vamos a ver. Ahí está. ¿Ven? Un gris azuloso. Un pelín más de negro. Está bueno. Vamos a reiniciar todo el acero, ¿vale? No importa lo del cenital porque vamos a estar interpretando los volúmenes a partir del metal. Y vamos a pintar toda la armadura con este azul. Este gris azul, muy oscuro. Dice, pues puede ser un buen objetivo la bicéfala que era en Kickstarter. Sting, ¿cómo estás? Un saludo. Muy bien, Benito, aquí en la pintadera. ¿Tú qué tal? ¿Cómo has estado, Sting? Saludos, David, ¿cómo estás, manito? Un saludo. Ya pintamos el cierto pelo, David. El TV de cierto pelo.
Dice, bien, sin pintar en primer desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? La vida. Estos blancos, ¿cómo que? ¿Cómo? Dice, me acabo de suscribir, pero todavía no marca como tal. ¿Tarda cierto tiempo? O el banco ya se fue con mi dinero. No, no sé. Aquí no me ha salido, ¿eh? Aquí no me ha salido. Se me hace que ya Jeff Bezos se acaba de comprar una coca, mano. Qué mala onda. No, no sé, ¿eh? No me ha aparecido aquí en la consola, mano. Me tengo que, no sé. Mucho trabajo y poca plata. Así pasa, así pasa. ¿Tú dónde estás, Sting? ¿Dónde estabas? Que luego se me olvida. Dice, ya te chamaquearon. No, no sean así con favelas. No, te agradezco mucho el apoyo, ¿eh? Qué horror. Y en trolls todos, ¿no? Está muy chido, ¿eh? Está macizo, mi compadre. Este no se anda con cosas. Este te da un sablazo y te deja, pero... frito. Cierra y abre la app. A veces falla. Ah, ok. Espero que salte pronto. Pues cierra y abre la app. Puede ser. Bueno, ¿qué tal si es en sitio web? Y se marchó el banco. No callen. Adiós la banda, ¿eh? No, no les creas. Están cotorreando contigo. ¿Tú cómo estás, Big Man? Justo hoy estaba viendo un video de cómo pintar según como el Renacimiento y no me convenció nada. Pero sí me quedó la idea de cómo pintar con ese tipo de para imitar un cuadro. Y seguramente lo vamos a hacer con tu pieza, Vic. Bueno, con la pieza de Warber. Dice, primero te la mando, dice, muy bien, muy bien. Ahora para el año, dice el Vic. Parece bien. Por eso les dije, o sea, realmente ahorita lo importante era que la capa quedara como queremos que quede. Obvio, tengo que tener cuidado ahorita de no manchar, ¿no? Pero era lo importante. Ya a partir de eso, pues podemos empezar a pintar todo lo demás. Porque pues ya no vamos a usar el aerógrafo. Y si lo usamos, pues tocaría enmascarar el rojo, ¿no? Sería como lo importante. Dice, ese pincel lo miro como de madera. Sí, es el de batalla, es el de batalla de madera. Mira, es un Roblof 1110 del número 2.5. Que me encanta eso de los números. Y pues ya está bien balanceado, ¿no? Quién sabe, ya ha de tener un año ya ese pincel. Pero bueno, en sus buenos tiempos era de estos, mira. Aquí tengo un número 2. En sus buenos tiempos era uno de estos. Ah, no, este es 2. Era un poco más grande que este. En sus buenos tiempos, ¿vale? Son de maderita, se manchan, pero se siente así como... no sé, son muy disfrutables de utilizar estos pinceles, la neta. O sea, el grip que te da que sea la maderita así sin barniz es muy rico, pero bueno, se mancha, ¿no? Unas por otras. O sea, ayer los vi jugando con Horda Zombie, correcto, correcto. Voy a comprar mi impresora 3D para la waifu. Ah, qué chido, ya no están tan caras, la neta. Se ha vuelto exageradamente accesible el tema de las impresoras 3D, la verdad. El ratón se ve bellísimo. Sí, sí. Supuestamente van a abrir importaciones próximamente para aumentar el límite para poder importar todo, 3 o 4, porque está todo lo más caro en el mundo. Ah, de Argentina. Sí, sí vi, ¿no? Que querían abrir ya el mercado. Híjole, ojalá que todo salga muy bien, de verdad que sí. O sea, si hay algo importante que decir es que da igual el espectro de la política. Lo importante es que le vaya bien al país. Lo demás da igual. Esperemos que les vaya bien. Y al país me refiero a la gente, no a dos empresarios. No, a la gente. Pues no importa por quién votes o cómo votes o lo que tenga que hacer Argentina. Esperemos que pronto se levante. Ya es justo y necesario. Es justo y necesario. Dice, buenas, llego tarde, pero me fui a descansar después de muchas horas viendo el Mundial de COF. ¡Ay, güey! No sabía, y hubo mexicanos, yo espero que sí. Ya saben que somos buenos. O sea, para el tema de los fregadazos, tanto en box como en juegos de peleas, los mexicanos tenemos ahí. Tenemos punch. Dice, ya muero mi pincel vallejo número 2, lo guardé y se dobló de todo sin querer y ahora no queda punto de plano, ni con un buen limpiador, un restaurador, qué coraje. Me hace raro, ¿eh? Aunque esos pinceles no los he probado, me temo.
Digo, porque a mí, por ejemplo, con estos, los Roblox que me llevé de viaje, pues no tenía el plastiquito para cuidarle la punta y llegaron todos doblados y recuperó la punta sin problema. Pero esos no los he usado. Bien, vamos, réquete bien. Ya está el tono base y obviamente pues ya se separa totalmente, ¿no? Vean que tiene ese como ligero tono azul grisáceo, pues más se va a separar de la capa, ¿no? Por ser un tono frío. Entonces, vale la pena. Ah, ve, ya cayó, Favelas. No te está follando. Y tú diciendo, ese mendigo pelón, ¿cómo es posible que te suscribes a tu plataforma y y no me da mi sub, no tiene llenadera, a veces, ve? Yo siempre confié, yo siempre confié. ¿Existe Mundial de KOF? Sí. Bueno, el Evo, ¿no? También está el Evo, que es el Mundial de Juegos de Peleas, ¿no? Que van los de Smash, los de Guilty Gear, los de Dragon Ball Z Fighters, los de los de KOF, los de Street Fighter, obviamente de Street Fighter, ¿no? Sí. No sé si vayan los de Soul Calibur, creo que no. Aunque deberían porque era una franquicia muy grande, pero sí hay mundial de juegos de pelea y México siempre es buenazo en los juegos de pelea. O sea, el tema de trabajo en equipo nos cuesta, ¿no? Latinoamérica, League of Legends, híjole. Pero peleas, ahí sí. Estamos rifados, Mau. Para darnos fregadazos estamos buenos. ¿Qué estaban pintando hoy? Estoy pintando a este, que es de parte de la colección de Dragon's Trapper Lodge, de unos ratoncitos que subí apenas. Digamos que este es el bueno, ¿vale? Y este es el malo. Creo que es evidente. Y la verdad es que quise que el estilo de pintura también diera a entender quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Un poco. Entonces este tiene que estar muy limpio, muy brillante, muy propio. Y este güey pues está en el cochinero, ¿no? Es un necromancer. Ahí está el pico del cuervo, ¿no? Es buenísimo. Dice, agradezco a mi jefecita por ser experto en KOF. Pues ya ven que de hecho hay un personaje mexicano, ¿no? Precisamente por eso, una chica. Sí se nota la diferencia, eso. O sea, que el estilo de pintura también dicte un poquito sobre quién es quién, ¿no? Esa es la idea, es lo que estoy buscando al menos. Muchas gracias, Dostfinger, muchas gracias, qué amable. Rata blanca. Ándale, sí. Tremendo solo, tremendo solos. ¿Para cuándo un torneo de pelea de minis pintadas? De rabia solo ver esa plataforma a poder ayudar. Y digo, ¿qué carajo? No, te agradezco mucho el apoyo, de verdad que sí. De verdad que te lo agradezco, no tienes una idea. La neta, la banda se porta bien chida. O sea, no me cae el dineral de Twitch, pero me ayuda mucho. O sea, ya con lo que me cae de Twitch puedo pagar el internet, ¿no? Y probablemente la luz, sí. Pues ya eso ya es una ayuda increíble, o sea. Entonces les agradezco mucho el apoyo ahí. Tengo ahí mis mecenas, del stream, ¿no? Y los top, ¿no? Ahí el Panchox, el Kurogane, el Arlex, aunque siempre andan ahí rifándose. Dice, igual parece el héroe principal contra el lamebotas del villano. Sí, a lo mejor está muy pequeña la rata, puede ser, yo también lo pensé. O sea, si los boss vemos en proporciones, a lo mejor sí está muy pequeña, pero pues es que este güey está, pero este güey te da un espadazo y te reinicia la vida, ¿no? Así. Te manda un y se cae, ¿no? Los estos de que despiertan en otro mundo de fantasía, ¿no? Así. De un sablazo. Este pincel es de los de batalla. Correcto, correcto. Es Moscard, ¿cómo estás? Un saludo, un saludo. Sí. De un sablazo te aparece en otro universo este güey.
Como la boca de Sauron contra Aragorn. Ándale, puede ser. Puede ser, puede ser. Muy bien. Listo, tenemos la base del metal. Es hora de empezar a dibujar las luces, ¿vale? Recordemos que estos compas están en un ambiente cálido, ¿no? Brillante. Buena ondita. Buena ondita. Entonces, ¿con qué vamos a iluminar? Con vainilla. ¿Dónde está mi super color vainilla? Por aquí debe de andar. Ya tiré todos los colores de aquí porque se está pegando esta cosa. Bueno, luego lo arreglo. Aquí está. Buenísimo para iluminar. ¿Vale? Vainilla. Sí, yo pensé que pagabas el Game Pass para jugar con Vic. Juegue tus... sí, es cierto. Porque nunca está el Vic. Nunca... Nunca jugamos nada, Kurogan. Hay que jugar algo luego con el Game Pass. Porque ya me cobraron este mes, mano. Y nada. Y dice, Ana también tiene cuatro empresas detrás de él. La del agua, la de la luz. Ándale, correcto. Es así. Es así, no fallan. Bueno, amigo, desde acá creo que no ni me hizo. Ya. ¿Cuántos megas tienes y en qué compañía? Tengo Total Play y tengo Par. 100 de subida por 100 de bajada. Pues está chido porque pues, así puedo transmitir en todas las plataformas y que no se pierdan cuadros, ¿no? Porque estamos transmitiendo al mismo tiempo Twitch, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. O sea, es mucho. Es mucha carga. ¿Saldrá Dragon's Dogma? No he jugado ni el 1. No he jugado ni el 1, Blue. La neta. ¿Que yo qué? Bien, vamos a agarrar un poquito del vainilla para mezclar el primer tono intermedio, ¿vale? El vainilla es muy bueno porque tiene más blanco que amarillo, ¿vale? No es exactamente como el amarillo hielo. Ahora vamos a hacer las luces. Lo primero lógico es la parte superior, ¿no? Que es evidentemente iluminada. Vamos a dibujar, aparte de los perfiles, nuestras luces máximas. En esto, por ejemplo, en el brazo, que es un cilindro, la parte superior está evidentemente iluminada y hay que pintarla de forma consecuente. Entonces, vamos de aquí. Déjame le pongo más agua para que fluya más el pincel. Aquí todo esto tiene que estar perfectamente pintado en un plano de iluminación. Voy a aprovechar mis líneas para separar las distintas placas. Y lo mismo para cada una de estas secciones, las falanges de los dedos, todas las secciones que están viendo directamente hacia arriba tienen que llevar esta primera iluminación o tono intermedio, más o menos. ¿Vale? Vamos a empezar a separarlo. Bien importante, no pasa nada si lo cubro de más, si me paso en un cachito, no pasa nada, ya después vamos a poder ir ajustando. ¿Vale? Bien. Dice, aquí de todo aprendes. Dice, buena mentada, dice. Me gustó mucho tu sheriff. Yo tengo el Sonic 300, pero por Alexa me lo duele la vida. Ok, no está mal. No está mal. Bien. Aquí igual, por ejemplo, la hombrera, pues lógicamente la parte superior está muy iluminada. Hay que tener cuidado de no perder la definición porque tiene muchos como decoraciones y ribeteados que a lo mejor y después las podemos pintar de dorado, lo que ustedes quieran, pero hay que tratar de no perder la definición de la hombrera a pesar de que tengamos que iluminar en la misma, porque si perdemos las líneas que quedan en sombra, entonces ya no se ve como metal porque no tiene definición. Entonces hay que tener cuidado con este tema. La verdad es que sí, no está tan enchílame otra la armadura, ¿eh? Bueno, aquí en México así decimos, enchílame otra, es como bien fácil y la que sigue, no, sí tiene su complejidad. Es que sí, en Chile, ¿cómo que enchílame otra? No entiendo, no.
Dice, son términos muy mexicanos, la verdad. Dice, no es troleo. 100 megas es buena velocidad. Pues yo creo que sí, Mao. Pero es que también depende, digo, para qué usas el internet. Si solo ves videos, la verdad es que no veo ni para qué pagar más en absoluto, ¿eh? O sea, depende mucho de ti, Mao. Toda esta sección iluminada. Toda esta sección iluminada. Y esta también. Viendo la luz de forma directa. ¿Vale? Justo esto, el entender dónde poner los planos de luz, es algo que requiere algo de práctica y observación, ¿vale? No es tan fácil de explicar porque más bien tienes que aprender a observar. Y también depende de la interpretación de cada persona. Entonces, yo les recomiendo que vean referencias, fotos, videos, otras minis, sobre todo que agarren minis que vean que alguien más pintó como ejemplo, suele servir bien. Y al final, lo que siempre les digo, pues es práctica. Es práctica, no hay de otra. De practicar, no te salvas. ¿Vale? Vamos marcando todo. Ahí lo van viendo, ¿no? Va a tomar un rato. Vamos a hacer el salto al siguiente color. Nada más para que puedan ver un avance. Porque si me voy toda la bendita armadura, pues no acabamos aquí nunca. Sicarion, ¿cómo estás? Escultor, ¿cómo estás? ¿Cuánto cuesta una pieza terminada? Depende mucho de la pieza. Yo tengo 300 megas y me sobran, la verdad. Pero mi trabajo requiere buena calidad de conexión. Yo juego Twitch, veo Twitch, juego Apex y Fortnite. Nah, yo creo que con eso estás bien. Dice, necesito color oro y plata, quiero pintar unos caballeros teutónicos. ¿Qué marca me recomiendas? A mí me gustan mucho las Metal and Alchemy. Ata, están muy buenas, de Scale 75. La neta, están muy, muy buenas. Son muy fáciles de usar esos tonos y se ven bien. No se ve como nada más el brillito así plastoso. Yo creo que estaría bueno que los pruebes. De metal y alquimia. Bien, aquí. Aquí. ¿Quién? Dice, ¿sabes si los días festivos están? Pues yo imagino que sí, pero no tengo idea, ¿eh? No tengo idea. Te mentiría, te estaría mintiendo. No tengo idea. Aquí. Ya tenemos todo este plano iluminado. La pierna pues seguiría en el mismo tenor, ¿no? Es un cilindro, entonces la parte central de la pierna, y más si la vamos así, ya por aquí estaría pasando la luz. Ándale, la patrulla. Vamos al filo. Más o menos vamos quedando. Dice, agarra lo oficial, él fue, yo vi. Dice, ayúdame con un precio. Me salió un proyecto de un souvenir para miniaturas de Dragon Ball, pero no sé cuánto cobrar. Mira, yo tengo un video donde, búscalo en YouTube, como cuánto cobrar por mi trabajo, bicéfalo. Y ahí como te enseño una tablita donde hago unos porcentajes y te explico más o menos cuánto considero que deberías de cobrar para que al menos no estés perdiendo tu tiempo, ¿no? Entonces, chécalo, seguro te sirve, seguro que sí te sirve. Y necesito un poquito de blanco. ¿Dónde está el blanco? ¿Qué le hice al blanco? Bueno, aquí tenemos pintado.
Este está bueno. Vamos al acceso. Y lo mismo, ¿no? Aquí simplemente vamos a reducir el área. Obviamente falta difuminar, ¿no? Pero es importante ya observar ese contraste para empezar a entenderlo como un objeto metálico. Recuerden que estos colores, ya cuando están llegando al espectro de los blancos, ¿no? Colores muy desaturados, pues cubren menos. Entonces, ¿qué nos va a tocar hacer? Dar más capas de pintura. Eso va a pasar. Eso va a pasar sí o sí. Dice mi vieja vaca que cuando nos va a dar una señora clase para pintar bases. Eso estaría muy bueno, fíjate que lo estaba pensando justo, sobre todo para hacer bases, ¿no? Justo lo estaba pensando con lo del Kickstarter que ya viene de Warber, con el Napoleón Bonaparte y eso, sí me gustaría. Justo yo lo que le decía al buen Big Man es que deberíamos de hacer un diorama, pero pues toma mucho tiempo. Para haceros un, yo tengo aquí una pantalla de 48 pulgadas que me saqué en una posada en Pemex. Al menos algo bueno saqué de allá. Y la puse aquí enfrente de mi mesa donde tomo las fotos. Esas fotos que han visto últimamente que tienen un fondo, es un fondo que le pongo en la pantalla. Es un pantallón súper chido que te permite que si en esa mesa pusiéramos un mega diorama de una batalla histórica, pues las fotos de los modelos se verían increíbles. El tema es hacer todo el diorama y el proyecto que conlleva, ¿no? Yo creo que estaría muy interesante. Justo lo estaba pensando con lo que hicimos de Tamilla, las Clear. O sea, sí está padre el metal no metálico, sí está padre todo lo que siempre hacemos, pero salirse de la zona de confort y aprender un poquito al respecto creo que es muy positivo. Creo que es muy positivo y estaría interesante. Y tengo un montón de productos de dioramas ahí botados que creo que podrían servir bien para la causa. ¿Ustedes qué opinan? Porque no todo puede ser metal o metálico y minis muy relamidas. También podemos hacer cosas más fuera de la zona de confort, pienso yo. Aquí estamos abocetando los brillos y avanzando hacia lo que queremos del metal. Les recuerdo, no cubre igual, hay que dar más capas, ¿vale? Dice, cuando termine el Astro Boy, intentaré un Batman, tal vez. Miren, así va el metal. Ven cómo vamos haciendo ese gradiente de a poquito. Ahorita vamos a suavizar, obviamente, con veladuras y lo que gusten y manden. Pero hay que plantear correctamente dónde va qué y hasta dónde llega. No importa cuántas benditas veladuras hagan, si no están correctas las luces, no se va a ver chido el metal en metálico. Más o menos así vamos. Muy bien crudo el boceto. Pero observan, digo, ahí está, obviamente muy lejos, ¿no? Y muy rayado, no importa. Después lo limpiamos. Pero si lo observamos, sobre todo a buena distancia, vamos a notar que ya se entiende más ese contraste. Ventajas, estamos en azules y yo le metí un poco de amarillo a la luz. Eso quiere decir que también tenemos un contraste por tono en la armadura, ¿vale? No solo por luminosidad.
Dice, podría hacer una clase cómo evadir. No, cállate. ¿Qué? No, ni lo digas. Ni lo digas. Entonces el secreto para pintar es no pintar con color negro, correcto. Dice, podría hacer una clase, ok. Sería hacer la zona de confort, lo que necesitamos para progresar. Hoy tuve que improvisar mi primer SSL de lava. ¡Ah, qué chido! ¡Qué chido! ¿Y cómo te fue? ¿Cuál es la pieza que has pintado que tal cual que tú dices, uy, con esta me superé? No sé. Me gustó mucho un dragón hongo que pinté para Dragon Trappers. Me gustó mucho un el dragón hongo me gustó mucho el la brujita, la primera que pinté para Ronin Arts. Me gustó mucho. Es que no sé, ¿sabes qué? Yo siento que sigo como avanzando, aprendiendo, ejecutando. Y me es difícil, o sea, se me hace una pregunta muy problemática, la neta, porque más bien díganme cuáles les ha gustado mucho. Porque una cosa es que me guste y otra cosa es que diga, no, me superé. Siento, la verdad, y fuera de broma, que lo padre de todo esto es que sigo aprendiendo y que siempre te estás como encontrando la forma de superarte. Y creo que es lo bonito de esto. Entonces ya no es como que sienta de, ah, esta pieza sí y esta no, sino sigo avanzando. Ahí me da esa sensación. ¿Ustedes qué opinan? Pero así, pieza de mis favoritas. Me gustó mucho el dios de la vida que llevé al mini Pancho, de hecho. El cuello largo ese me gustó mucho. No sé, es que hay muchas piezas. Es complicado el rollo. Dice, un diorama de la caída de Francia sería genial. ¿Se imaginan? ¿Qué tan pequeña es tu figura? ¿Cuánto mide? Como 4 centímetros. No, no es tan pequeño este. Lord Samson. Ya me acordé del nombre. Lord Samson es. Lord Samson, el furro. Bien. En ahí subí todavía un pelín más con un poquito de blanco al vainilla. Ya sin nada del rastro de color anterior. Y vean cómo luego empieza a impactar en el contraste, ¿no? ¿Ven? Como ya cambió el metal. Está muy rayado todavía, hay que limpiarlo, sí, totalmente, pero ven cómo ya cambió. Y lo importante que siempre les digo, ¿no? El subtono o el valor. No importa el color, importa el valor. ¿Lo ven? ¿Miren cómo se ve la textura en la capa? Está muy chida. ¿Por qué? Porque tenemos una sombra de un gris azulado, desaturado. Y de ahí vamos subiendo hasta un amarillo vainilla, ¿no? Muy blanco, o sea, pasamos esos espectros de color. Y le da mucho impacto al contraste del metal, ¿no? De tal forma que si la vemos de un poquito más lejos la figura, pues ya se ve como metal. Como la estamos viendo más lejos, no vemos o no se alcanzan a ver tanto esas pinceladas que de cerca sí. Entonces de cerca, pues tenemos que limpiar con veladuras, ser muy limpios, muy correctos, hacer esas transiciones, a veces sí, a veces no, pero son necesarias, ¿no? ¿Vale? Pero aquí viéndola de lejos, pues se nota, ¿no? Es evidente, se entiende. Dice, ¿solo pintas D&D? No. Lo que me encargan, monas chinas, monstruos, dragones, personajes históricos, bustos, mil cosas. Pero en general el mundo de la impresión 3D en su mayoría son D&D o monas chinas, al menos para mí, ¿no? Al menos para mí. ¿Cómo ven? ¿De dónde es esa figura? La empresa se llama Dragon Trappers Lodge. Puedes checarla en el link en mi perfil, ahí los puedes ver. Dragon Trappers. Dice, ¿se puede utilizar el primer con aerógrafo? Sí, Marcio, nada más dilúyelo bien. De hecho, es la mejor forma, la verdad, es la más rápida. Compra botecillos de salsa de dulcería y compra una mitalada del Express y úselo para licuar. Acá no entendí nada.
¿Alguna vez has pintado una carta de TCG? No, pero estaría chido. Sí lo he visto que lo hacen, pero no, no lo he hecho. Estaría chido, la neta. Somos seis amigos. El año pasado falleció uno de nosotros y busco un set de seis figuras que nos puedan representar. ¿Uno que recomiendas? Yo creo que en ese caso específico, Blue, te vas a meter este sitio web. Te lo voy a dejar en el chat. Se llama Hero Forge, la forja de los héroes. En ese sitio web, mira, te lo voy a enseñar aquí de una vez. Tú puedes hacer tu pieza. Yo es lo que recomendaría para inmortalizarse literal. Lamento tu pérdida. Mira, aquí está el sitio web, te lo voy a dejar en el chat. Dame un segundo. Aquí está en el chat. Ahí está, Hero Forge. Ahí le das clic. Y aquí me está cargando el sitio web. Espérame tantito. Dice, a ver si carga el sitio web. Dice, previos anuncios desactivados. Muy bien. Ahí está, mira. Entonces nos vamos al sitio web de Hero Forge y fíjate, aquí está la figura. Entonces aquí tú puedes decir, ah, bueno, pues yo quiero que la cabeza sea así, o bueno, no, yo quiero que tenga más quijada, ¿no? O yo quiero que sea más así. Hay muchas formas y puedes cambiar la forma de las cejas. Es literalmente como uno de MMOR y tú puedes ahí crearte, puedes inmortalizarte aquí, ¿no? Le puedes editar hasta otras cosas, ¿no? De largo y todo. La verdad es que ha avanzado mucho. Mira, aquí podemos hacer un calamardo guapo aquí. Espérame. Con tremenda quijada, ve. Ahí está. Tremenda quijada poderosa. El calamardo guapo. Entonces ya tú dices, bueno, pues yo quiero además que no sé, que tenga orejas de elfo, ¿no? Pues ahí lo tienes. Y que en la pose esté. Que tenga una pose de. Aquí hay muchas poses. Aquí, que esté. Te va a dar un caratazo, ¿no? Porque es un ninja y tiene este traje, ¿no? Entonces, tú le puedes poner lo que tú quieras, puedes ponerle armas, puedes mil cosas. Y una vez que terminas el archivo, lo descargas y lo mandas a imprimir. Está muy chido, la neta. Tienen muchas opciones. Mira, por ejemplo, vamos a ponerle aquí un callado. Ahí está, ¿ve? O puede ser una de estas. Algo leve, ¿no? O sea, no está molesto. No está molesto. Mira, le puedes poner un animal. Un fantasma. Vamos a ponerle un fantasma. Ahí está. Dispara fantasmas. No, aquí, mira, mira. Un suricata. Entonces, preciso tapas el nombre de la página. Se llama Hero Forge. Hero Forge. Lo dejé en el chat. Pero déjenme ver si puedo modificar eso. Entonces, en este sitio web, tú literalmente puedes hacer tu personaje, el que tú quieras. Yo creo que sería lo más chido. ¿Por qué? Porque pues así tú puedes ponerle elementos que te recuerden a la persona específicamente, ¿no? De lo que le gustaba, de lo que tú quieras. También hay como monturas y todo eso. Está muy padre. Y al final te dan el archivo y lo puedes mandar a imprimir. ¿Vale? Esta te recomiendo. Yo creo que te va a ayudar mucho. Nada, pues. Y ahí me compartes cómo quedan tú y tus compas, ¿no? En miniatura. Creo que estaría bueno. Y espero que te ayude, Blue. Dice Timón, dice. Ya le han agregado más cosas. Sí, ha avanzado muchísimo. Antes estaban los huesos. Ha mejorado muchísimo ese sistema, la neta. Una pregunta: ¿cómo puedo hacer líneas delgaditas en una falda para una mona china? Deben de ser en diagonal. Ok. Mira. La mejor forma de hacer líneas es que tengas un pincel con mucho cuerpo. ¿Vale? Pero déjame antes, ¿dónde dejé la bendita tinta? ¿Se acuerdan que les enseñé la Liquitex? ¿Qué le hice? Aquí está. Aquí está la Liquitex. Dice. Preciso tapas el link de la página. Ya la puse en el chat, la puse en el chat. Hero Forge. ¿Cómo se llama el producto que le pones a las bases con lava, que es negro y se pone encima una vez pintado? Se llama Mordant Earth. La tierra Mordant. Es un efecto de la empresa Citadel. Mordant Earth. Bien. Mira. Si lo que quieres es hacer líneas, la mejor de las formas es. El problema de hacer líneas es que tú lo que quieres es que la pintura fluya muy bien para hacer un trazo largo, preciso y limpio, ¿va? El tema es que para que fluya así como la línea que hice ahorita, la pintura tiene que estar muy diluida.
Cuando tú diluyes mucho una pintura, pues siempre es como problema A, luego problema B. Cuando tú diluyes mucho una pintura, lo que pasa es que pierde opacidad, porque la estás diluyendo, estás regando el pigmento. Entonces, ¿cuál es la mejor forma? Vamos a suponer que queremos hacer líneas negras, tú lo harías con un azul, usar tinta acrílica de color negro, para diluir pintura de color negro, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es que ya nuestra pintura va a fluir muchísimo más, va a fluir exageradamente más sin perder opacidad, y eso va a hacer que tu trazo, uno, a la primera que quede mal, pues ya valió, ¿no? Pero dos, quede muy parejo, ¿va? Puedes hacer una línea muy larga, gracias al cuerpo del pincel, obviamente no hay que aplicar tanta presión, sin que tengas que recargar el pincel. Y lo que vas a hacer es ubicar tu patrón de esta forma. ¿Vale? Así. Todas paralelas. Siempre arrastrando tu pincel hacia abajo. Y después lo giras. ¿Vale? Y haces líneas paralelas hacia el otro lado. ¿Vale? Eso es lo que buscamos. Entonces tu mejor aliado para esas cosas son diluir la pintura con una tinta acrílica de color afín y proceder a dibujar las líneas, ¿no? Muchísimas gracias, te estaré contactando pronto. A nombre, gracias a ti, qué mala onda, ¿eh? Así pasa luego. Qué malo de ser señores que pintan, que ya, lo de pronto, bueno, fulanito, ¿no? Ya caminó. ¿Cuánta pintura habrás comido desde que iniciaste a pintar? Mucha. Y eso que nada más le quite el exceso al pincel, pero no es que la coma, pero bueno, en fin. ¿Cuál ha sido la pregunta más rara que te han hecho de tema pintura? ¿Quién sabe? No me ha tocado, creo. No me ha tocado, tlacoche. ¿Algo muy raro? No creo. ¿Y se consigue alguna tela mosquitera o algo así para cuando metas el aire? Pues que tendrías que pegarla en toda la superficie y está complejo. La neta. Yo lo dibujaría, la verdad. Dice, ¿puedo usar cualquier pintura como base para pintura en miniatura? Son pinturas acrílicas, pero la verdad es que yo te recomiendo, mejor te recomiendo pinturas para modelismo. Si quiero pintar algo, ¿puedo usar cualquier pintura? No, como primer no, te recomiendo más usar un primer, tiene más adherencia. Te va a resistir más tu trabajo. Muchas gracias, nombre a ti. Qué bueno que ayude. ¿Cuándo venís a Argentina? Cuando me inviten, Sting. Cuando me invite el buen Dan de. Por eso le estoy mandando mucho cliente al buen Dan de Incolor. Para que le vaya muy bien y tenga la oportunidad de invitarme. Uno de estos exenios, mano. Pero quién sabe cuánto tarde eso. Pero yo con gusto iría, ¿eh? Uy, no, primo, echarme ahí un bife, ¿no? ¿Cómo se llama? Un choripán, ¿no? Un delicioso envuelto ahí con dulce de leche, ¿no? Primo. Unos alfajores. Qué rico todo, Con qué gusto me iría a Argentina, la verdad, gente. Va a poner mi super cumbia de Dragon Ball. Bueno, lo de relamer y limpiar, pues ya se los platiqué. Pero vean qué bonito quedó, se ve como platino, ¿no? O sea, se alcanzan a ver esos tintes del color, como el azul, el verde, el vainilla, y le va muy bien al metal. Le da mucho punch, ¿vale? Bueno, aquí está, el bueno y el malo. Ya veremos cómo quedan, gente. El bueno y el malo. ¿Se puede mezclar tinta de un color distinto? Sí, sí se puede, pero obviamente te va a cambiar. Te va a cambiar el color. Está la estripana, ah, muy rico. ¿Probástela sin color? No, porque me las trabó la aduana y me pedían un billetón para liberarlas. Me temo. Aduana tiene las pinturas de Scale Artist. Quisiera comprar la colección 1. Pues es que depende, o sea, el problema, arquero, es que es pura suerte, güey. O sea, yo no he visto, actualmente nadie me han dicho, oye, a mí me las trabó la aduana, qué mala onda. Nadie. Ellos te ponen un documento, si quieren el siguiente directo lo enseño, donde dice para qué se van a usar las pinturas, que no son tóxicas, etcétera. Y no he tenido problemas. A mí me mandaron como, ¿qué fue? Entre las 128 de las Drop and Paint y lo demás, unas 170 pinturas me llegaron en 3 días por FedEx y pagué $10 de importación. Pero soy consciente que es suerte. Entonces, pues, no estoy seguro. Depende de muchas cosas. ¿A quién les van? ¿A los buenos o a los malos? ¿Qué opinan?
De verdad los quise pintar muy distinto. Y creo que sí, jaló. Muchas gracias por darle like a la foto. No, hombre, a ti, manito. Muchas gracias por haber ido. Dice, ¿sabes cuándo se dice el concurso de Custom Play de los vaqueros? Ah, va, lo que va, ¿eh? Lautaro. Yo voy a ir a Custom Play el martes. Voy a ir a conocer los headquarters. Vamos a hablar de unas cosas, de unas dinámicas que queremos hacer. Vamos a hablar de cómo va a ser la premiación del concurso, todo el rollo. Y ya de ahí, pues supongo que vamos a hablar sobre las votaciones y a decidir quiénes va a ser el top 10 de participaciones. Les digo, a mí el de Custom Play me dijo que participó muchísima gente en español, que seguro los mandé yo. Y que me agradecía que la comunidad esté empujando y apoyando. Entonces está súper, déjenme veo, ya les platico, ¿va? Cuídate mucho, Blue. Ojalá que te sirva la página. Está muy chida, la neta. Entonces yo les platico, el martes. El martes yo creo que vaya a Custom Play, les platico. Te dejo mi Prime. No, hombre, te agradezco muchísimo, Blue. Muchas gracias, mano, por el apoyo. Dice, de los malos solo vas a pintar. No, hombre, me faltan cinco ratas de los malos. Cinco ratas, hay mutantes. Solo que le puse mucho amor a este porque era como el principal. Y ya de ahí vamos con los demás. ¿Qué les parecen? Están chidos, ¿no? Está bien padre, la colección de este mes está increíble. Me falta pintar al dragón del río. Que ese me lo tiene que entregar Luis, el chino, mañana. Es un dragonzón así espectacular. El boss con amor y los minions. Eso. Cuídate mucho, gamer. De hecho, ya nos vamos. Ya nos vamos, gente. Hemos cumplido con el stream de hoy, gente. Pero nada, les dejo nuevamente el código de Scale. Ya saben que lo que quieran, ahí está Red Queen, si están en México. Y es hora de irnos, es hora de irnos porque ya cumplimos 2 horas 20 de stream. Y toca hacer un bonito raid para ir a apoyar a alguien más. Yo les agradezco mucho, espero que disfruten mañana su puentecillo. Déjenme ver quién está en vivo. Mira, están los de 3D no Jutsu pintando a Michael Jackson. Ok, eso está chido. Está bueno, me parece muy bien. Vamos a hacerle un raid entonces a los de 3D no Jutsu. Que ya me dijeron que no son primos, pero pintan y son bien chidos allá de Monterrey. Ahí les van, me los saludan, por favor. Vamos a hacerles un bonito raid. ¿Tiene descuento de los pinceles con Red Queen? No, tlacuache, pero la verdad están súper accesibles. Quedaron a muy buen precio. Son pincel como este, el de maderita que siempre uso, están como en 190, lo vimos el otro día. Están, o sea, un cuarto del costo de un Serio 7. Entonces, la verdad es que están muy bien, vale la pena. Y sí, me da referencia y me permite hacer más cosas después ahí con Julián de Red Queen. Entonces, si puedes apoyarme consiguiéndote unos buenísimos pinceles, pues todos ganamos, ¿no? Ya después le digo que se rife con un descuento a Julián, ¿vale, gente? Pues nada, muchísimas gracias a todos. Hero Forge, ¿seguro no tiene virus? No, no tiene. ¿Cómo se llaman esos muñequillos? Miniaturas de impresión 3D. Si me pregunté por qué no tienes más vistas en tu contenido, se me hace muy bonito. Qué amable eres, Artemis. Pues aquí en Twitch siempre está la banda, ¿ve? Tenemos 100 personas ahorita en Twitch. Y les agradezco muchísimo, gente. Háganme el favor de quedarse un ratito a cotorrear a estos cuates de Twitch y YouTube. Son a todo dar, son bien buena gente. Le echan un montón de ganas. Y son otros compañeros que están empujando para vivir de la pintura. Y me encanta ir a apoyar a más artistas latinos, ¿va? Entonces, 5 minutitos, no se los cotorrean. Y ya si no, pues nos vemos el martes, ¿vale? ¿Qué aerógrafo recomiendas? Pues siempre el Iguataneo, en fin, el Ultra de Harder. Y ya nos vamos, sí, güey. Cuídense, bye. Se acabó el tiempo. Cuídense, gente, cuídate. Carita triste and nine.